Y bueno, ya estamos ya alistando todos. Ahí está Yaksha. Yaksha, ¿me copias, Yaksha? Sí, ¿qué tal, Jim? Acá los saluda Yaksha. Y justo vamos a comenzar acá una nueva transmisión en Yaksha Games. Pues como dijo Jim, del primer torneo TAG de 3 luchadores, ¿no? En este caso van a ser Ken, Ryu y Guile, ¿no? Entonces, ya con esto, con este nuevo esquema, pues, tal como decía Jim, el primero, si uno pierde con su personaje, tiene que elegir a otro. Si pierde, si está jugando con Ryu, pues tiene que elegir a Ken o a Guile hasta que se le acaben sus personajes y ahí muere, ¿no? Entonces va a ser un torneo interesante, así que vamos a ver qué jugadores van a pasar a la final. Yo creo, Jim, podemos verlos, discutir de repente un poquito los brackets que han salido. Por supuesto, justamente es lo que iba a colocar ahorita. Aquí voy a colocar el... A ver... Esto se va... Y acá está el... un momentito, por favor. Ahí está. Y listo. Estos son... Bueno, perdón. Esto ya está... ¿dónde están los brackets? Posiciones... Llaves. Acá están las llaves. Y bueno, esto es lo que ha salido conforme a... lo que hemos barajado, ¿no es cierto? Corrígeme a ver si estoy bien, si es que no tengo algún detallito con la llave. Tenemos a Pedro Pacho, perdón, de Argentina, contra Marco 1975 de Perú, ¿es eso correcto? Sí, así es. Ajá, bueno, la primera pelea entonces está ahí. En la ronda 1 también tenemos a Search 77, ya conocido jugador de Argentina, contra otro conocido también jugador de México, Hace Shalom, como segunda pelea de la ronda 1. Interesante, ¿no? El Serge es karatecas y Shalom es más Guile. Así que vamos a ver cómo se da esa pelea. Así es, como estamos ahorita mostrando en pantalla, esta primera ronda, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peleas simultáneas. Todos inician 7 en punto. Cada uno tiene que ver cómo ubica a su contendor, ¿no es cierto? Y simplemente avanzan, se informan sobre los resultados y vamos a ir actualizando estas llaves. Tenemos acá, mira, buenos jugadores que se han inscrito. Ahí veo Nostrax, Midway Burgos, Brigido Ken, Seibon, que justamente nos estará acompañando ahora en transmisión también más rato. Best Fighter de Brasil. Se ve muy bonito las llaves, ¿eh? Ah, sí, así es. Buenos jugadores se han inscrito en el torneo. Así que vamos a tener unos buenos encuentros ahí. Así es, la cosa se va a poner interesante. Ahí veo a Velostamps también de México. Él lo estará esperando ahí a su presa, ¿no? Entre el Zapatón y Brigido Ken. Los tanques más Guile y bueno, Zapatón que es Ken, ¿no? Así es. Pueden utilizar pues a sus jugadores. A ver, ahí creo que se nos unió ya el profe. A ver, sí. ¿Qué hizo acá para soltar todo el hígado? Hola Max Payne, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí bienvenido. Ya a punto de conectarme ya puntual. Característica principal para concha joder a los tardones y a los que estaban rajando en el torneo, el grupo de torneo. Y ahora que bueno, estamos estrenando un nuevo reglamento, ¿no? Claro. Hoy día ha tenido con chicos, ¿no, profe? La versión 1.0 del reglamento, ya, o sea, ya de manera oficial. Si bien es cierto, ha tenido diferentes variaciones en, digamos, en la creación, ¿no? Pero aquí ahora sí ya estamos, vamos a poner aquí, ahora, no sé, yo la que me espero es que me salga un abogado por ahí y encuentre un vacío y se arme una grieta. Lo bueno que todo es perfectible, o sea, no somos tampoco pues dioses para crear el reglamento perfecto, o sea, definitivamente van a haber momentos en los cuales el reglamento quizás no va a ayudar, pero bueno, servirá de experiencia para mejorarlo en siguientes torneos, ¿verdad? Claro. Y también acá nuestro ¿no? Está nuestro amigo Seibon, lo veo que se ha conectado ya, pero está con el micrófono apagado, no sé si ahí nos está escuchando Seibon. Ah, su madre, el diente de arranque me ha venido a retar. Oh, por cierto, ¿tienes las llaves por ahí? Sí, estoy ahorita colocándolos. A ver, Seibon, ¿está ahí? Hola amigo, buenas noches. Seibon por acá, saludos amigo. Hola, hola Seibon, ¿qué tal? Saludos acá. Gracias por la invitación. No, a ti, por aceptarla. No, encantado, amigo. Siempre contar ahí con todo lo que respecta a la Street Fighter y estos bonitos torneos que están organizando ahí en Perú. Así que yo feliz, amigo, de participar y poder dar un granito de arena. Pues súper buenos estos torneos, amigos. Un torneo diferente que vamos a vivir ahora, TAG Team, así que... Me tocó fácil, dicen, con Best Fighter. Ay, 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 ya le están poniendo ya la pimienta al torneo. Claro, me tocó ahí mi gran amigo Best. Amigos, para los que no conocen, Seibon está hablando ahí, no está hablando de Best Fighter, uno de los campeones de Brasil, por si acaso. No, así que se viene un bonito match. Sí, hay bonitas peleas, bastante precioso este torneo, así que muchas gracias a los organizadores porque se ve que está muy bien organizado, han ido avanzando con las reglas, así que eso también es bueno para que todos los jugadores estén claros con ese tema. Yaksha, no sé si podrías comentarnos un poquito o explicar al público con respecto a qué significa este Tag Team en la Champions. Excelente, Jim. Justo esta con los organizadores, con Martín, y hicimos una encuesta a todos los jugadores de Latinoamérica que siempre están participando en los torneos relámpagos que organizamos. Y pues determinamos que la mayoría quería un grupo de 3 jugadores, así como en KOF hay, ¿no?, un grupo de 3 donde cada uno entra a la vez, entra uno por uno, mejor dicho. Acá en este torneo se ha puesto una regla similar donde uno ingresa con... uno tiene un grupo de 3 luchadores, en este caso sería Ken, Ryu y Guile, y va poniendo luego, según su estrategia, al personaje que más le convenga, y si muere, tiene que elegir otro personaje de los 3, hasta que mueran los 3. Cuando mueren los 3, ya queda fuera pierde esa pelea, ¿no? Entonces, más o menos esa es la mecánica que va a tener el juego. No sé si ahí, a ver. Bueno, vamos a ver cómo irá, ¿no? Porque... creo que se intentó innovar un poquito con el tema de Mirrors, ¿no? Ryu, Dalsim, Ken, estuvo interesante. Y ahora puede ponerle esto como que entre comillas tienes 3 vidas, ¿no? Cada vida con un personaje distinto. Te limita, entre comillas, a ver cómo manejas acá esa estrategia, ¿no? Porque si yo sé que me va a jugar con, no sé, con Guile, de repente a mí me conviene jugarle no con Ken sino con otro Guile por temas de aguantar, no sé, es estrategia. Otros dirán, no, yo manejo muy bien el Ken y puedo romper esa defensa fuerte que tiene ahí Guile, pero ya es tema tuyo, ¿no? Y estás arriesgando a tu jugador porque si sabes que lo pierdes, creo que ya no lo vas a poder utilizar para la siguiente pelea, ¿verdad? Porque estarías perdiendo uno de tus 3 jugadores. ¿Qué? Para la siguiente pelea. Para la siguiente, con la regla del TAC, ¿no? Así es. ¿Qué te iba a decir? Ah, ya, lo que me parece para estudiar, es un reglamento para un posible Blind Pick. Siempre he estado atendiendo de eso porque, así como tenemos estos 3 personajes, tenemos jugadores counters evidentes, pues, ¿no? Un Guile versus Ryu, un Ryu Ken, ¿no? Así es. Lo que pone en desventaja al que se atreva a escoger primero. Claro, yo creo que tienes razón ahí, hay un tema en cuanto a que coja primero, pero al menos yo lo veo de esta forma. Tú tienes 20 segundos, 20 y pico segundos para que automáticamente la computadora te elija a ti el jugador en donde se encuentre tu cursor. Entonces ya verás pues tú cómo manejas tus 20 y pico segundos, ¿no? Si quieres escoger de rank a 1 porque crees que eres o que tienes la destreza de poder jugar contra quien sea, incluso un counter, estás en la libertad de hacerlo. Si crees que te van a poner counter y te aguantas hasta el último para escoger, estás en tu libertad de hacerlo. Porque, no sé, me parece que el tiempo es lo ideal para ver a qué jugador escoges. Oye, siempre ocurre en el torneo. Estoy ahí todo tranquilito durante la semana, me he conectado, estaba ahí pendiente al Saikei. Nadie me retaba, ahora todo el pueblo me quiere retar. Bueno, ponte no way. Ahorita ya estamos, chicos, disculpen que les corten, son 7 y 1 en punto. Y en teoría, sí, perdón, 7 y 2. Y ya deben estar ya varios peleando. A ver, por favor, ayúdenme. ¿Qué pelea puedo ir transmitiendo? A ver, ¿cuál escogemos? Bien. Todavía nadie se está enfrentando. Uy, me toca contra Germán, qué loco en primera. Ah, no, yo le reto a Germán. A ver, Germancito, ojalá me estés escuchando, vamos a empezar una vez. A ver, ya, vamos. Yo, las reglas son las reglas, ¿eh? Ya son 7 y 2 y en 8 minutos se comienza a sancionar, a dar los puntos a quien se los corresponde, ¿eh? Vamos. Oye, por si acaso, ya son las llaves oficiales, ¿no? El torneo pasado me pareció ver una ilusión que teníamos diferentes retadores. Sí, no, fue un error de actualización. Yo no había actualizado con la última chocolateada. Muy bien, nos vamos preparando entonces para la primera transmisión de pelea. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes están ahí peleando? A ver si me ayudan, chicos. ¿Quién está? Hay que recordar que 7 y 10 PM se va a penalizar si no juegan, ¿no? Así es, no, ya arrancamos. Ahorita ya están corriendo el tiempo. Lo que veo que aún así veo que nadie se está retando. Todos están afectados. Están ahí varios. Pero, a ver. Así es. Veo que por el interno están reportándose varios que están en línea. Y por ahí que su contrincante no. Bueno, simplemente se utiliza el reglamento, ¿no? Ya, el perro versus Gotetsu, no está Gotetsu tampoco. Max Payne versus Germán. Germán está en Huawei y estoy esperando su respuesta. Le he mandado mensajes al interno, por si acaso. Y bueno, Seibon versus Best Fighter. Billy versus Das. Vamos a ver. Ajá. A ver, tú dime, Yaksha, ¿qué pelea tenemos ahí? Veo a Pacho con Marco. Ah, por cierto, FT4 va a ser. Ya, Billy versus Das ya iniciaron. A ver, dime. Marco también. Ya, a ver, escoge una pelea y yo la coloco. Ya, Billy versus Das. Billy, ok, vamos a buscar a Billy, déjame ver. Billy versus Das, listo. Comenzamos entonces con la primera transmisión de la noche. A ver. Vamos a activar aquí. Ya está. Se va otro lugar. Y bueno, tenemos aquí ahorita a nuestros jugadores. Billy Cofula versus Das. Billy Cofula es jugador peruano contra Das, que es jugador de Argentina. Y ya digo que no juega mucho con karate, y ya no juega con karate, ha escogido a Guile para iniciar. Vamos a ver. No se están sufriendo, no son sus luchadores mes. ¡Oh! Casito le aplica el chain y se iba el pobre Guillermo, ¿eh? Se va. Aunque parece que Billy sí estaba practicando con karatecas, no está mal. Vamos a ver. Y le está ganando a Das, y Das es un jugador ya que tiene su prestigio, ¿no? Su fama en el fight, ¿no es cierto? Sí, se viene el mirror ahí. ¡Oh! y hemos retornado al torneo anterior, Mirror, Ken. Ah, le quiso hacer ahí. Uy, se regaló. Uy, y el otro le regala también. Uno se regala y el otro también le da más regalitos. Yo río que muy bien ahí. Cross, no. Aunque de repente no quiso hacer cross, a veces te engaña con el saltito que va a caer atrás tuyo y en realidad cae adelante y caíste, pecaste, triple, moriste. Y se acaba de llevar ahorita el primer round, Das. Como van esas peleas por ahí, las demás peleas ya están en simultáneo. A ver, por favor, ayúdenme ahí los demás compañeros, ¿no? En cuanto a ver el tema de los puntajes, de llenar, por favor, ahí, de ver quiénes están presentes o no, ganadores, ¿no? Los perdedores, comenzar a llenar esos brackets. Yo estoy peleando contra Germán en estos momentos. Bien, entonces tenemos ya varias peleas iniciadas, simultáneas, muy bien. Estamos transmitiendo la de Billy Cofula contra Das. Uy, ay, ay, casi continúa ahí. Se regaló con el salto ahí. Y la clásica, la vieja clásica, ¿no? Salto, patada. Y luego ven para acá. Aproveché que te estabas cubriendo. Acaba de empatarle Das a Billy Cofula. Y están 1-1. Yaksha, estamos jugando a FT. No, lo que pasa es que pierden sus tres personajes y se van, ¿no? Claro, es un FT3, es un FT3. Claro, porque tienes que perder 3. Ajá. O sea, máximo tienen que jugar FT5. Siempre. No, un blanket, así que no, es que, ¿por qué tienen que jugar FT5? Como máximo, digo. Porque claro, si yo pierdo a mis dos personajes y tú pierdes a tus dos personajes, en la quinta pelea usamos cada uno el personaje que nos sobra. Y en un FT5 se resuelve. Puede ser en menos, puede acabar 3-0 la pelea. Pero digo, en un FT5 se resuelve el ganador. Ah, lo agarraron ahí desde el suelo. Oh, le quiso hacer la vieja confiable, pero Guillermo más bien le dijo, ven para acá. Le mandó la quebradora. Ah, con la patadita. Buen cachetadón ahí de Guillermo. Uy, lo quiso chapar. Como que ambos están dudando un poquito de cómo acercarse. Guillermo no veo que esté aprovechando las cortadoras. Están saltando plácidamente sobre él y le están aplicando un chorreo que ya prácticamente están ganador. Y miren, creo que nuestro jugador Das estuvo un poquito ahí dudando. Acaba de perder a su Guillermo. Ahora vamos Ryu Ken. Va 2 puntos para Das, 1 para Billy. Último jugador Billy. Así es. Último de Das. No, perdón. Billy. De Billy. Último de Billy. Porque Das ya ganó 2. Uy. Sí. Oh, buen Ryu Ken ahí. Ah, le hizo la vieja confiable. Uy, ese Hadoken pasó muy rápido. Yo río que era de esperarse, se regaló con el salto ahí. Y el primer round se lo está llevando Das. Parece que Das está ya con todas las pilas. Yo río que... Ahí está, muy bien, le manda un cabe. A bolear ahí, Shoryuken, mal salto por parte de Das. Quisieron hacer un salto, me parece que quiso engañarle con un cross, no estoy seguro, pero igual se lo cubrieron. Pata de cabe, sigue castigando ahí, Das. Billy está viendo. Uy, que eso fue suerte, ¿ah? Después de ese puñete un shorrito y se moría el Ryu, pero el Ryu al final terminó cargándolo. Un buen shorrito de parte de Ryu. Uy, se va. Y se acaba de llevar sus 3 peleas Das. Anoten por favor ahí, anoten ahí los jueces correspondientes. Primera pelea transmitida, Das 3, Billy 1. Vamos a ver a qué otros jugadores tenemos en línea ahorita para ir transmitiendo. A ver, acá veo a nuestro amigo Max Payne con Germán. A ver, transmitamos esa pelea. A ver cómo está. Vamos ahorita 2-1 a mi favor. Interesante, ¿no? A ver esta pelea. Uy, ahí, le rompieron la ñata al pobre Ken. Ahora tiene que utilizar a otro jugador. Ya se murió su Ken que está en campo fe. A pesar de todo el torneo es interesante. Y hoy, Mirror. Vamos a ver quién se cansa de bolear y quién salta primero. Voluntariamente. Escogí el ritmo voluntariamente del segundo round. Para darle ligue porque. ¡Oh! No. Germán tiene bastante ventaja ahorita. Ay, a la hora que no me sale el change. Si te salía el change ahí, el change lo mareaba. Pero, bueno, siendo las 7 y 13, Yaksha, ¿cómo va el tema de los puntajes, de los jugadores que estuvieron, no estuvieron? A ver, vayan ahí viendo ese detallito. Para que le caiga el martillazo. Sí. Martillazo. No, ya estamos, ya sale, ya. Voy a comunicarme con Martín ahí para que utilice la guadaña. Han estado llenando. ¡Oh! Ya no me salió, no sabes. A ver, Yaksha, mete la guadaña ahí con Martín Fox, por favor. Estoy quedando acá los replays para ver si han jugado ya se pasó alguno. Toda la mitad que han jugado en esta primera ronda. Ya, sí, por lo pronto aquí ya veo ya varios resultados. Tengo que el Zapatón con Brigido Ken jugaron, Brigido Ken 1-3-0, Das 3-1 a Billy, Francisco 3-0 a Midway Burgos. Ah, mira. Pacho ganó 3-0 a Marco. Y bueno, ahorita tenemos algunas peleas que todavía están en proceso. Por lo pronto, Max Payne y Germán han llegado a 2-2. En esta pelea se desempatan. No me salió un par de cosas, o sea, ahí. Qué justicia. El poder, pues. Bola adelante, bola atrás, puñete, hermano. Ay, ay, ay. Muy bien, cada uno con sus jugadores que les sobraba, que era Ken contra Ryu, si no me equivoco. Y procedemos a la última pelea de Max contra Germán. ¡Injusticia! Ya estoy acá. Y vamos a ver qué ocurrirá. No veo que tenga... Anda buscando otra partida allí para transmitir, a ver, mientras yo voy viendo... ¿Me están jugando? Ya, Yaksha, estamos viendo algo en línea ahorita que creo que es bueno que ocurra. ¿Viste lo que ocurrió? No sé si tuviste ahí la transmisión. ¿Con cuál, perdón? Bueno, no estaba jugando aparentemente Germán, terminó la pelea y han reiniciado. Sí, porque vi que se cortó. Pero sí, bueno, veo que están jugando ahora. No, bueno, sí, ahora sí ya están ya. Ahora ya están los dos ahí. No es eso, me refiero a que en la primera pelea que estaba jugando con Ken, en el primer round, Germán estaba ausente. Así es. Ya, eso nos va a ayudar bastante ya, porque no ha ocurrido. Es un tema también de conversación, no ha excedido pues mucho, ¿no? Y bueno, vamos por la última pelea de Max y Germán. Hace Shalom nos ha presentado. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿quién está ahí? ¿Seibon? No, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? César, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Dime. Ya, voy, tengo acá resultados parciales. Cotextu nos ha presentado. Ya. Algo me había comentado ya por interno que iba a demorarse y que, bueno, si no se presentaba simplemente las reglas, ¿no? Ya pasó pues para la siguiente llave de luchas. Este no está presentado. A ver, voy a ir viendo esas llaves, a ver cómo está. Shalom le tocaba con Serge, tampoco han jugado. ¿Uno de los dos? No. Serge vamos a ver, para aplicar la... Tampoco ha jugado con Hace Shalom. Estaba jugando otras partidas. Ahora, déjenme ver quiénes están ahí. Uy, le hicieron la vieja confiable. Uy, Casito se va. Está en peligro ahí. Germán, a 8 o 9 segundos de que esto... Uy, qué buena. Y lo agarró, pero así lo agarró del pelito. De acá, ven para acá, no te lo llevas. Se han tenido que ir al último round para definir esto. No, el salto ahí fue el regalo. Uy, la vieja confiable. Buen chain ahí, no cayó. Responde ahí Max, que el man está en problemas. Están prácticamente parejos. Bueno, ahora ya tiene un poquito más de ventaja Max, pero nada está dicho. Una combinación que te mandan a soñar. Germán. Germán se escapa ahí de la zona de la esquina con ¡oh! ¡Qué bueno! ¿Qué pasó ahí? Yo lo había muerto a quien, pero no sé dónde lo agarró al río y dijo, ven para acá. Pero se regaló con el salto. Y era el chorruque pequeño para intentar vivir un poco más. Quedaban 10 segundos, buena pelea. Germán se acaba de llevar ahí su primera victoria. Actualicen por favor. Vamos viendo qué otra pelea tenemos ahí para ir colocando. A ver, según nos llaman. ¿Me escuchan? Bueno, Germán Max, el profe. Sí. A ver, Germán, indícale tu... ¿Cuánto quedó? 3 a 2 a favor de Germán. Qué buena pelea. Sí. ¿Estará jugando Seibon? Porque Seibon lo veo que está... Debe de jugar con Best Fighter. ¿Pero estarán jugando? Seibon, ¿estás ahí? ¿Escuchas? No lo veo, creo que... Ah, no, ahí está Seibon y Best Fighter. ¿Va a jugar? Estamos esperando que se conecte el Spiker para comenzar la pelea, amigos. ¿Me escuchan, muchachos? Ya. Ok. Un momento, por favor. Bueno, mientras... Bueno, acaba de terminar esta pelea. Momentáneamente podemos ir colocando. A ver, ¿quién está jugando ahorita? ¿Alguien está jugando su pelea para colocar? Ahora voy con Best Fighter, amigos. Ya. Muy bien. Midway Burgos, Nostrax, alguien por ahí para ir colocando otra peleita. Muchachos, ¿me escuchan? Así es, a ver si me ayudas a colocar alguna otra pelea de los brackets. A ver, una consulta. Hay algo que no apliqué y ¿cómo se llama? Que debía considerar. Versus Best Fighter, ahí están. Aló. Seibon versus Best Fighter. Ok. Sí, sí, acá escuchando. Seibon, ya los vi, listo. Ahí van. Ya está. Transmitiendo. Ahí están. Ambos han decidido elegir a Ken. Jimmy, Yaksha, ¿me escuchan? Sí, sí, fuerte y claro. Allá, no, algo que quería aclarar, o sea, que no aplicamos, o no, bueno, no, tampoco no. Quizás por conocidos que la salida de Germán no tenía que contar en mi favor, pero bueno, parece que estábamos muy pegados a la transmisión, sino que digo solamente para considerar, ¿qué te digo? Casos similares, no que sean reportados, no si lo ves o no a favor de uno, pero claro, después de decisión propia ya continuamos con la pelea y todo eso, pero son cosas que se pueden ver. Ahorita dices que están transmitiendo Seibon contra Best Fighter, pero no los veo. Sí, ahí está ya en vivo. Va la pelea de el primer round se lo ha llevado Best Fighter, pero ahorita está sufriendo el acoso de Seibon. Uy, casi le voltean el partido a Seibon. Están ahí midiéndose los cables, patadas medias. Best Fighter ahorita tiene una línea de vida, 13, 12, 11, se acaba el tiempo y bueno, en la desesperación no le quedó otra que acercarse y Seibon lo recibió con un Shoryuken. Se lleva el segundo round, Seibon 1-1. Primera pelea, castigando ahí, boleando Best Fighter, se regaló pero no supo aprovechar ahí Seibon. Bueno, eso fue un trade ahí, un buen Shoryuken en reverse ahí, perdón. Uy, uy, casi le aplica ahí el chain. Pero igual le ha dejado a Best Fighter, pero un hilito, lo soplan y se cae el Best Fighter ahorita. Uy, otra vez. Se salvó ahí Seibon porque le había caído el primer puñete fuerte, solo que estuvo muy alto y le dio la reacción de poder cogerlo. Si no, la combinación creo que hubiera sido letal ahí. Primer punto para Seibon. Hola, Yaksha. Esta es nuestra última pelea de primera ronda. Ya está casi todo listo para ver. Excelente, perfecto. Yaksha, te voy a escribir ahí al interno, por favor, revisa esto. Bien detrás de Seibon. Seibon se le había llevado. Uy, ahora el Best Fighter es... Bueno, uno de los hermanos Corioto, no creo que se vaya a luz, ¿verdad? Revienta la caja de la casa de apuestas, así que Best Fighter se va a dar luces. A ver, vamos a ver. Seibon no se la está dejando fácil. Uy, le cayó el cross. Se murió. Pajaritos, le sacó los pajaritos y se acaba de llevar ahorita el round de empate. Seibon no está tan fácil, acá vamos a lucharla. Seibon tiene ya el primer punto ganado. Pues, por eso digo, la casa de apuestas se va a volver loca si pierde Best Fighter. Porque, bueno, Best Fighter no lo he visto jugar con Guile, aunque es este jugador también que carga con Bison, ¿no? Así es. O sea, él sabe de las cargas, me imagino que... El spacing también es lo suyo, con Ryu mira nada más que uno lo ha sacado Seibon, pero ahora Seibon ya se puso las pilas para atacar, pero aún así un poquito tarde. Se dejó y te juega con wincha ahí. Mira, ¿de dónde? Mira, bolita, me acerco, ahora me voy a hacer. Segunda para Best Fighter, a ver. Seibon con que jugó Ken. Ah, no, es su primera lucha. Primera pelea recién. Ya. Lo bueno de la primera ronda es que está cumpliendo así. Relojito suizo. Estamos pasando todo. A ver, alguna pelea interesante. A ver, a ver. Uy, ya están empates, sí. me distraje un poquito y ya vamos 1-1. Ajá. Ha tenido que escoger ahora a Guillermo Seibon. A ver, vamos a ver cómo les van. Estamos jugando ahorita. Seibon contra Best Fighter. Un momento, una pregunta. Las rondas van a continuar de acuerdo a la hora, ¿verdad? Así es. Entonces, 7:30 inicia la siguiente. La ronda 1 de loser. Solamente vamos a tener dos peleas, tres peleas. Esperando la pelea de... La pelea número 10, que sería creo que esta. Claro, la pelea de perdedor 10. De esta, para que inicien las tres peleas de Lucier también. Todo está bonito, vamos todavía comenzando con el tiempo. Y en esta pelea está muy interesante, ¿no? Van empatados y tienen un nivel similar hasta ahora. ¿Cómo le parece esa patada? Bien, chicos. Recordemos que Best Fighter es el char, ¿no? Ah, bueno, no tiene problemas ni con Guile, ni con Ken, ni con Ryu. Claro, este juega con todo, con Dan. No te digo, ¿qué quisiste hacer? Y Seibon sí es más karateca. Uy, ay. Qué buena entrada. Está, pero... Oh, ya salió de la red. El tiempo. El peor enemigo es el tiempo cuando juegas contra Gaio, contra Guillermo. Uy, buen bacán. 11 espectadores para la pelea contra Best Fighter. Best Fighter tiene su lección de paz, su portátil. Así es, y van, mira, parejos, ¿ah? Llegan al tercer round siempre. Uy, ay, ay, estaba mareado, yo no lo había visto. Uy, creo que se mareó. Sí, ese sí lo he visto. Se sacó los pajaritos. Ah, sí, una chipeada. Bueno, sí aguantaba la chipeada, pero igual le ganó la... ¡Perfect! Ahora Seibon se va por su tercer jugador. Así es. 2-1. Y nos vamos con... Será el retador de Billy Cofula. ¿Cuántos se bajaron a Lucer por Webcover? Siendo 7:30 hay que anunciar que comiencen ya con sus siguientes peleas, ¿no es cierto? Comiencen los que ya están disponibles en fase de winners. En fase de winners ya pueden estar empezando primera pelea, Chespowa Blue contra Pacho, ambos argentinos. Search 77 de Argentina contra Cesarius, nuestro amigo, nuestro compatriota. Murciélago, el argentino, él es Dante Dulas contra el Perro 100. Lord Jairo, el terror de Neo contra Germán. Refraco contra FreeBSD. Francisco Francisco de Argentina contra Popeye el Marino, Velostamps de México contra Brigido Ken, y por último esperando el posible avance de Best Fighter contra Das 2809. Bueno, vamos a ver qué tal va. Bueno, Best Fighter lleva el round de ventaja. Está en Macho Point, en Tapsu para pasar la bolita. Vamos a ver cómo va. Vamos, Seibon no puede dejar eso, sí. Que se lo lleve así de fácil. Otra vez buen Tapsu para calcular. Allá. Claro, ajá, tiene por ahí soltar algunas fichitas. Recordemos, muchachos, todos estamos empezando al reloj. Y se acaba de llevar sus 3 puntos Best Fighter. Muy buena pelea, Y ya empieza de una vez también contra Das 1809 de Argentina. Un pequeño clásico de países. Oye, pero he notado algo interesante en este torneo. La poca presencia de jugadores chilenos, a diferencia de torneos anteriores. Atrego y Gotetsu, pero Gotetsu no se presentó a tiempo. Ojalá pero está presente para la siguiente ronda. Así es. ¿Qué pelea podemos transmitir ahorita? A ver, díganme ustedes. A ver. Ahí veo a Cesarius con Search. ¿Cesarius está matriculado? Sí, Cesarius con Search. Es una pelea del torneo. A ver, vamos a lanzarle entonces. Cesarius contra Search. Espero que estén avanzando. A ver, ¿cómo voy a verificar? Ayúdenme por favor con el tema de que estén avanzando sus peleas. La primera pelea es Chespowa contra Pacho. Ahora voy a buscar Chespowa contra Pacho. Recuerden muchachos que el primer jugador es el que está arriba. Esta pelea puede transmitir tienen bastante experiencia ambos. Chespowa y Ryu ya están jugando, ahorita lo estoy poniendo en mi pantalla. De ahí voy a seguir buscando, bueno, Search contra Cesarius que ya está. Sí, ya Search ya tiene el primer punto ganado. En el anterior pudo haber ganado Dante Dulas contra el perro. Ya están jugando también. También ya está jugando Murciélago contra el perro. Ya para confirmar, Lord Jairo contra Germán. Germán no me decepciones. A ver, vamos a ver, Lord Jairo contra Germán. Uy, ¿estás ahí? Claro que sí, te escuchamos ahí, Yaksha. Puedes poner Lord Jairo versus Germán, esta pelea es una final adelantada. Ok, vamos a Lord Jairo contra Germán. Ahí vamos, a ver. Acaba de empezar la pelea de Lord Jairo contra Germán. Y ya, a ver. Yo estoy buscándolo. No lo ubico, no lo veo, qué raro. Ahí está, ya lo vi, ¿ah? Listo, y sale... Renato contra Free BSD. Bueno, a Renato no lo veo, Renato ni Free. A ver El profe, estamos con la pelea de Lord Jairo con Germán, a ver. No, claro, yo estoy confirmando lo que están ya en segunda ronda porque ya son 7:35, en 5 minutos ya empezamos a darle el martillazo de rigor, ¿no? Cumpliendo con la hora, pero estoy buscando a los jugadores que estén ya en línea. Ahorita estoy buscando a Renato contra... Uy, ¿qué pasó ahí? Ah, están probando nomás. Están probando, ¿verdad? Recién ha empezado. No, pero están probando, ¿no? Recién ha empezado. Pero están testeando, ¿no? Bloqueo de botones. Bueno, no veo a Renato ni a FreeBSD en juego en línea. Estoy buscándolos a ver si están conectados. Renato y FreeBSD está conectado. Él sí está conectado. Pero Renato Figueirense no lo encuentro. A ver, parece que ya se retaron. Ya acaba de retar Renato a FreeBSD. Ahora continúo con Francisco 12 contra Popeye el Marino. Estoy buscando a los luchadores. Esta pelea es de prueba. Bueno, creo que ya deberían de poner un F3, ¿verdad? ya tienen todo, hace rato todos sus botones bien probados, ya deberían de estar iniciando, me parece. Murciélago y el perro acaban de entrar otra vez, no sé si estaban jugando en su momento, recién se ha conectado, estoy buscando a Francisco. Francisco contra Popeye el Marino. Francisco contra Popeye el Marino, ninguno de los dos lo encuentro. No está ninguno de los dos. A ver, Francisco, Popeye el Marino tampoco está, me parece conectado. Ya, Popeye el Marino está conectado en línea y Francisco no lo encuentro. Francisco no está al parecer. Francisco 1212. Francisco no está. Recordamos que hacemos un inmediato eliminación. Si me ayudan un poquito, acá me indican que le baje un poco la música, se refieren al juego, le bajamos un poco el audio al juego, o está bien, no sé. A ver, a Rápida Carlos nos comenta esto, a ver los demás que estén conectados si podrían comentar cómo está, si es excesivo quizás el audio del juego, como para bajarle un poquito. Voy a bajarle, a ver. Hola, a ver, no sé si ahí está mejor el tema del audio. Velostamps contra Brigido Ken. Brigido Ken, no lo veo. Velostamps. No lo... Ahí está, Brigido Ken, también ya están jugando. Best Fighter y Das. Best Fighter contra Das, ya están empezando, muy bien. Ahora los de Losers, Shalom contra Rock David Chris. Shalom, yo creo que lo vi acá en línea. No está Shalom, no está Rock David Chris. A ver, me distrae. Shalom contra Rodavicris. Shalom. Ya, creo que va mejor. A ver si nos comentan un poquito cómo está el tema de los audios. Creo que lo hemos ahorita emparejado, estará mejor, no lo sé. Si nos ayudan un poquito, a ver, con algún comentario, les agradeceríamos bastante. Midway, parece que ya jugaron Midway y contra Nostrax. Ahí hay un marcador actualizado. Shalom de México contra Rodovicris, no los veo ni a ninguno de los dos. Y Seibon contra Vilkov, contra Gualitas, tampoco están. Ya van a cumplirse los 10 minutos reglamentarios para poder dar martillazos. Ahí está, Velostamps ya están jugando con Brigido Ken, Lord Jairo, Sanyo, Renato, Seibon ya está jugando con... Hace un minuto, ahora sí está bien, nos dice Estefano Sarabia. Listo, muchas gracias que nos hayan indicado esas cositas, a veces se nos pasan, pues se me pasó ahí un audio que debí haberlo sacado hace rato, a veces la configuración es la mejor. Hace un minuto, pero justamente esos comentarios nos ayudan bastante. Listo, muchas gracias que nos hayan indicado... Ya, a ver... Bueno, muchachos, creo que ya empezamos con los martillazos. A ver, miren cómo va acá. Lord Jairo va 1 y Germán está... ¿Cómo? Con 0. No te voy a escuchar bien, Yaksha. ¿Qué pasó? No, te decía que te envié un mensaje privado. Ya. Listo. Ya, para que se den cuenta que ya está. A ver, vamos a ver. Ya, ¿en qué pelea se está transmitiendo? Uy, caramba. Germán contra Lord Jairo. Ya. Germán está teniendo problemas. No, pero Germán, aunque se ha ganado el primer round. Pero el primer punto lo tiene Lord Jairo. Uy, 2-0. No puede ser. Uy, lo mareó. ¿Qué pasa? ¿Vieron lo que ocurrió ahí? Estamos no en diferido. Yo veo que Lord Jairo va 2-0 contra Germán, a favor de Lord Jairo. No, pero acaba de ocurrir algo ahorita. Se quedó parado ahí el Ken cuando lo tenía mareado. ¿Qué ocurre con estas peleas? No sé. Miren, se han detenido los dos. Aquí, tendrá problemas. Estoy viendo que acaba de ganar Lord Jairo 3-0 a Germán. A eso, Germán. Ya, bueno. Ya acaba de ganar. Bueno, los jugadores Luces Braque, recuerden que también se le aplican las mismas reglas. Todos. Bueno, ya estamos viendo cómo pasó Lord Jairo sobre Germán. Listo. Siguiente pelea. A ver, díganme, por favor, ¿cuál coloco? A ver, acá está jugando Velostamps. Velostamps también está en el torneo, creo. Claro. Así es, sí está. Dime con quién. No está, ¿no? No está. Ah, no, sí, Velostamps versus Brigido Ken. Ajá, en este instante, entonces. A Velostamps, ¿dónde está? No te veo. Ahí está. Siguiente pelea, entonces. Velostamps contra Billy Ken. Vamos a ver, Velostamps es Guile, jugador Guile. Así es. ¿Qué hace con su Guile? De repente recupera. Uy, muy cortadora, muy adelantada. Buena barrida de parte de Brigido Ken. Bien, con las barridas para anteponerse a ese golpe medio. No es el acostumbrado juego de Velostamps, que suele esperar. Está yendo muy al ataque con Guile. Parece que le agarró la desesperación. En problemas con Guile Velostamps. Uy, para chipeado. Listo, ya, un Shoryu que era lo único que tenía que hacer ahí. Y 3-1. No. Ya, siguiente pelea, así nomás como. No duró nada por la transmisión. A ver, siguiente, indíquenme por favor, ¿cuál colocamos? A ver, está Best Fighter contra Das. Que eso puede ser Best Fighter contra Das, ¿no? Ya, dale, Best Fighter contra Das. Ahí va. Best Fighter contra Das. A ver, bonito, voy buscando más peleas. Vamos 1-1 recién, la pelea está fresca. Sí, claro, acá tenemos... Sí. Guillermo. Uy, qué buena la patada, le cayó pero precisa. Voy a ver al Best Fighter de. Perdón, a Guile de Best Fighter. No, como digo, no recuerdo haberlo visto jugar con Guile. ¡Oh! ¡Qué buen Shoryu que han ahí! No, tenías que seguir atacando. Ah, está esperando, está haciendo tiempo. Bueno, es aceptable, pero eso también me engaña. Eso me ganó por un agarre por esperar. Se acaba de llevar el primer round. Ken, Das de Argentina, se acaba de llevar este primer round. Van empates, 1-1. ¡Oh, qué buena combinación! Y mal salto. Buen Shoryuken. Vamos a ver, soneo. Aunque el sonido de Ken se regaló ahí. Es desventaja contra el sonido de Guile. Buen a la barriga. Oh, ahí estaba cantado ese Shoryu. Cross. Listo, asegura. Uy, y se acaba de llevar el segundo punto Das. 2-1. La casa de apuestas se va a volver loca. Y también ahí las porristas del Fighter. Va a meter a su Ryu ahora para remontar. Ajá, a ver, por favor, vayan viendo el tema de los brackets ahí, consultando, actualizando, por favor, ahí apoyen. No se preocupen, ya esta es la última pelea de la segunda ronda. Qué rico relojita. A ver, losers están avanzando. No veo peleas de losers, Shalom, ninguno de los dos los he visto, no se pueden confirmar. Y la pelea de Seibon contra Virikov también no la he visto, solamente hay una pelecha. Ah, bueno. Seibon contra Virikov ya se actualizó, avanza Seibon, nuestro amigo Gualitas regresa a casa. Bien. Pero Shalom y... Uy, se va. No los he visto. Se va Das, lo mareó. Y listo, Best Fighter bien, ya sabía, lo arrinconó muy bien ahí, para quedarse con el stage. De ahí no quiere salir. Es su último personaje además. Aunque, ¿saben con qué personaje jugó primero Das? De repente. No recuerdo. Ya, entonces, vamos a cerrar esa sorpresa. No le hicimos desde el inicio, ¿no? No, lo agarramos ya con una peleita avanzada. Van avanzando los dos. Ventaja para el Ken de Das. Energía hasta que lo espera. Un juego inusual me parece para Ken, que debería ser más de ataque, pero ahí está Best Fighter, ahora sí está la ofensiva, sigue con desventaja en la energía, buena entrada con la bola. Uy, mareado, estrellitas. Y mira, no sé si la quiso hacer a propósito o le salió la champa ahí, pero bueno, como fue suficiente para matarlo. Y mira, por hacerlo, estamos para sacar al favorito. Sí, pues. ¡Uy! ¡Lo mareó! ¡Ya se murió! Best Fighter, a Luces Blacker, ojo, Best Fighter. ¡Oh! ¡Qué buena! Dan se llevó la pelea. Best Fighter bajó. A ver, vamos a ver esos brackets, cómo están, para ver si colocamos alguna pelea de los brackets de losers, quizás, porque veo que están. Ya hemos terminado prácticamente con toda la ronda de winners, pero ¿cómo vamos en losers? Ya terminan juegos peleas ya o todavía. Transmitir la de losers. Claro. Ok, ya se acabó claro, a las 8 de la noche, dentro de 12 minutos, empezamos con la tercera ronda. Alon versus Rock David Chris, ¿están jugando? ¿Están jugando? Déjame ver. A ver, para ir transmitiéndola y aprovechando el tiempo. Los dos han faltado y han estado fuera de la hora. Así que... Salón sí lo veo ahí, pero a Rock David Chris... ¿Rock David Chris lo ha visto profe? No, a ninguno de los dos dentro de la hora, por si acaso, ¿eh? Porque después de la hora, ahí sí ya no he verificado. Dentro de la hora he estado chequeando, no he visto ninguno de los dos. Coordina con Martín, por favor. Te pido que coordines con Martín por interno, por favor. A ver, veo aquí que en la segunda ronda de las 7:30, Francisco contra Gotetsu, deberían haber ya comenzado a las 7:30, son 7:48. Voy a actualizar mi chalón de repente. No, bueno, sí. Siendo 7:48, yo veo aquí varias peleas que ya deberían tener un marcador. A ver, no, te refiero a los perdedores de la segunda ronda, eso todavía falta. A las 8. Perdedores de la segunda ronda es a las 8, a las 20 horas de Perú. La ronda 1 solamente han tenido que jugar 3 peleas. Esas jugaron 2 de 3. Solamente faltó la de Shalom y la de Rock David Chris. Y ninguno de los dos estaban presentes. Perdón, tienes razón, disculpa. No hay problema entonces. Por supuesto, claro que sí. Yo estoy en otra. Tienes razón. Sí, puedes poner por ahora una pelea de repente. Esta que está interesante: Evil Master versus Carlos Mupe. A ver, hagámoslo famoso. Vamos a colocar al señor Golden Rock contra Carlos Mupe. Una pelea 3-0, mira. Le están dando pero por el asterisco. La otra ronda. Yeah. A ver, Carlos Mupe le está metiendo pero una destrucción así pero analíticamente horrible. Analizando la pelea. Se da el lujo de saltarle todavía con su puñetito, pero se llevó el round el señor Evil. Va un roundcito. Y Carlos Mupe también muy conocido jugador, ¿no? Esta pelea solamente es de demostración solamente, porque estamos pues perdón, vamos a colocarlo ahorita, es solamente para mientras esperamos, porque como estamos avanzando muy bien con el horario, estamos como relojito, todo perfecto, ya hasta incluso el tiempo nos sobra, por decirlo así, entre comillas. Claro, hay tiempo a favor, lo que da buen pie a que el torneo pueda acabar a la hora indicada, ¿no? Todos jugando, que eso es lo que más, digamos, interesa, o por lo menos la mayoría. Buen agarre de ese Guile. Caminó como en su casa, mucho, ¿no? El paso de la luna hizo también. Demasiado. Ahí 4 a 0, brother. Es una destrucción total. Hay días buenos, hay días malos, así que... Y hay días, pero destructivos. Está presente el fan número 1 de nuestro estimado Iván, ¿no? Está Claudio. Ah, ya salió de jugar Claudio. Estaba jugando Claudio contra... Estaba texteándose con Iván. David, ¿no? Está jugando contra Mayor. Bueno, otra pelea... Mechakuma contra... Oh, ¿viste todo lo que le quitó ese Tiger por acá? Ponte esta, Mechakuma contra Skater. Mechakuma está con B, bueno, y Skater con A. ¡Au! ¿Qué tal mamuteo? Pues son dos buenos peleadores, por cierto. Mechakuma. A ver, que termine esto, que ya está, mira, 4-0. Ahorita que es el 5-0, posiblemente. A no ser que saque ahí la del honor y ya se irían a una sexta pelea. No, esa cortadora fue lujo por gusto. Vi cómo llegó ese puño, qué buena. Es el puño que también hace Yaksha cuando lo juego contra Dalsim. Lo odio ese puño. Uy, qué buena, doble. Lanzó ese puñete y fue un doble KO. Doble knockout. Acá en los comentarios nos dicen: Evil Master es el manco de Ulbrook. El manco. Uy, ahora Evil Master se va a poner triste si es que alguien le pone en la red ahí la pelea que Evil Master quiere sacar de la red. Que no quiere que nadie vea. La gente nos pide acá, Luis Dejara, saca el chalón, dice. Acá lo voy a publicar. A ver. Colócales ahí el link, por favor, del chalón para que la gente lo pueda ver. Esta es una pelea de demostración nomás, miren. Match point para Carlos Mupe. Pelea pues simplemente de exhibición, no está en el torneo, es porque estamos muy bien con la hora, tiempo entre comillas nos sobra. Y mientras los jugadores están descansando un poquito ahí, alistándose para la siguiente ronda, es que podemos colocar una peleita que hemos tenido suerte de encontrar una muy buena alternativa acá. Carlos Mupe mostrando todo su esplendor acá, está pero que lo destruye el pobre Evil. Se murió. 5 a 0, señoras y señores. Nos dice Estefano, ¿y Huawei no está en los comentarios? El Huawei, creo que está en algún cráter por ahí, el Huawei. ¿Dónde está el Huawei? El Huawei no estaba ahí con el machete ahí, verificando las llaves. Está ahí detrás de cámaras, está en off. Claro, el Huawei nos está ayudando ahorita con la parte de... junto con Martín está con la guadaña, ahí chequeando los pormenores de las llaves. Así es, bueno, son las 7:54. En 6 minutos más ya deben estar pues listos los luchadores para iniciar la ronda 2, ¿no? Tanto en winners como en losers. Y la cosa pues se va poniendo ahí un poquito picante, ¿no? Mire, por ejemplo, Best Fighter, no se esperaba que tan rápido... perdón, no se esperaba que baje a losers y ya está abajo, ¿no? Aprovecho y pasé la pichi, te voy a placer también yo. Por mientras, Pichín, podemos poner otra pelea. A ver, dime. Contra Skater for Life. Buenos niveles de pelea. Una pelea interesante, Rex Max versus Nawaz. Ellos son turcos. A ver, vamos a ver. Red Max, acá está, contra Mawata. Sí. Muy bien, ahí va. Sale la siguiente pelea. Red Max es uno de... A la orden, sí lo conozco. Juega con Sanger, ¿no? Ah, está... Que 13-2, mira, están jugando desde hace... Uff. Vamos unas cuantas y después podemos poner este... Ah, mira, ve, el Rekman está con Das. Sí. Oh, buen Shoryuken. Mal, mal patada, más abajo era. Otra vez. ¡Oh! ¡Qué buena combinación! Ese chorreo que no ha llegado, pero por un milímetro. Ahí aprovechó que Yoga Flame no tiene frames en al inicio para lanzar el Chorruken, ¿no? Sí, es más, cuando comienza a salir el Yoga Flame, tú le puedes saltar de cerca y no te cae, ¿no? Sí, porque al inicio no tiene frames de ataque. Entonces, sí, pues tienes que si lo haces, tienes que calcular que haya salido completo, porque si no es a la contra tuya. Me ha pasado bastante de que yo lo estoy sacando y me saltan el Yoga Flame como si nada, porque lo saco mal, lo saco muy temprano. Qué buena, qué buen cálculo para sacarle ahí la mediana. Pero Maguata está que se regala o... Sí, ¿no? Bueno, no es que se regala. Me parece que la diferencia de... Aunque mira lo que acabo de ver ahorita, pero me parece que la diferencia en cuanto a dominio de jugador Red Max creo que tiene un nivel mucho más alto. Claro. Siendo las 7:57, vayan preparándose, en 3 minutos retomamos, continuamos con nuestro torneo. Voy a avisar aquí a la gente que se vaya listándose. A ver, he vuelto. Bueno, estamos a 2 minutos de empezar la segunda ronda. Atentos, atentos, ya estamos mandando los mensajes del caso. Todos listos. Quiero aprovechar para saludar y felicitar sinceramente a todos los participantes. Estamos avanzando de manera muy ordenada, con el tiempo ya programado. Eso amerita, pues, que digo, congratularlos, debido a que están tomando con responsabilidad su participación, y eso es bastante agradable y también de dar gracias, ¿no? Puesto que hay compromiso y hay motivos para continuar con este tipo de torneos. Así es. Por acá, hace un minuto, Jairo dice: Boy versus Dante, transmitan esa pelea momentáneamente, dice. Y la tenemos, a ver, Diente, Dante, no los veo. ¿Ustedes lo pueden ver ahí? De repente la podemos ir transmitiendo momentáneamente. Lord Jairo versus Dante, a ver, esto está en... ¿Están jugando brackets? No, es demostración. Ya los veo. Lord Jairo creo que todavía sigue con vida. Transmite eso, Jignes. Ah, no, sí. ya vamos a iniciar, ya no. Claro, ya vamos a iniciar y tampoco no los veo, estoy buscando y no los veo. No están jugando. No. Yo quería que se transmitiera la de Mechakuma, pero bueno, ya está, ya estamos empezando. Se viene ahora Lord Jairo versus Dante, ahí está. Esa de ahí podemos transmitir porque dice que van a iniciar en punto. En punto, perfecto. Entonces, hacemos un switch así a la velocidad de la luz entre pelea y pelea. Ahora van llegando las peleas más cardíacas. Ya todos están avanzando, los niveles van avanzando. En tercera ronda tenemos, no sé si Jim puede poner ahí un rato las llaves. Ah, tenemos, por supuesto, a ver, ahí va. Tenemos HP Powa versus Search. Ahí están las llaves, déjame moverlas, a ver, ahí está. Renato versus Popeye el Marino y Brigido Ken versus Das. Ninguno de los favoritos. Es que tiene que ver un poquito más abajo. El favorito está abajo, favorito. Por ejemplo, hay buenos jugadores que están en loser, ¿no? Best Fighter, Seibon, ¿no? Así es. Veo que Cesarius ya tiene sus 3 puntos contra el Zapatón. Perdón, el Zapatón está en Losers. Sí, pero estoy viendo acá en Loser que ya Cesarius tiene 3 puntos, Zapatón 0. Ah, ¿y se han acordado jugar? Esto lo he estado viendo Martín, seguro que algo aplicado. Seguramente, ya. Bueno, justamente tenemos ahí a un equipo atrás que nos ayudan con esto de los puntajes. La gente pensará que es simple, anota, pero caramba, tener a 10, 15, 20 peleadores, cada uno con un marcador, es también un jalón de cabellos ahí con la gente, claro, que está actualizándolo. No solamente eso, sino que también de repente, como han visto acá, hay una pelea adelantada, esos acuerdos son posibles, son conversables, y para eso está pues el staff, ¿no?, administrativo del torneo. Saludos al buen Martín Fox, a Huawei, ¿no?, que están encargados de esta misión. Así es. Bueno, siendo las 8:01, ya deben haber arrancado varias peleas. A ver, estábamos comentando que íbamos a colocar la pelea de quién. Ya están. Sí, ¿de quiénes eran? Dante. Murciélago versus Lord Jairo. Ajá, Murciélago, ese es el nick de ya lo vi. Dante Dulas. Listo, ya está. Siguiente película. A la orden, caballero. Y yo estoy esperando que Free, bueno, voy a poner en línea para que me pueda retar Freebie BSD. Y Free comenzaron. BSD. Ya Murciélago ya tiene un round a favor, ¿eh? Vamos a ver cómo le va el profe luego. Dante Dulas y un buen jugador de Ryu, especialmente. Yo quería enfrentarme contra Lord Jairo, tomar la venganza para favor de Neo. Uy, casi se va. Uy, se mareó. Pajarito, le sacó pajarito. Esto lo del Street Fighter a veces me parece justo e injusto. Por ejemplo, en la pelea anterior, ¿era de quién? Ah, la de Best Fighter con Seibon. Best Fighter en las últimas peleas se mareó de 2 golpes. Y lo que le dio una ventaja a Seibon meter un triple, pues. El que bajó a Best Fighter, no fue Seibon, pero ¿quién fue el que bajó a Best Fighter? Fue Brigido, que no. ¿Quién bajó ese Spider? Claro, es vos no creo. ¿Quién bajó a Face Fighter? ¿Quién? Ayúdenme. ¿Quién bajó a Face Fighter? ¿Quién lo bajó? Lo bajó ¿Seibon? No, o sí. No, fue Das, creo, ¿no? ¿Das? Sí. ¿No? Ah, no, claro, Das, ahí está, pues Das lo bajó a Best Fighter. Justamente por lo que mencionaba en su momento, por hay veces la chiripotea que le da al Street Fighter de marear de solo 2 golpecitos, porque le dio una ventaja ahí para meterle un buen triple bien conectado. Lo dejó así ya para morir. Bueno, a ver. Ya usando los Jairo, su segundo carácter. Segundo char, aplica bien la seguidilla de ataques, la presión. Antes conoce juegos de karateka, pero lo he visto jugar más con Ryu, como esperan. Uy, ese saltito de la bolita lenta, hay que empezar a dominarlo. Y te sirve un montón. Buena barrida de parte de Dante, ligera ventaja de Lord Jairo con Ken. Ahora viene el tiempo y empieza a brillar. Uy, buen gancho. 765, ya lo tiene ya. Voy a ver animado por un ganchito, pero bueno. Quería hacer la de Michael Jackson. Una caminata lunar y un agarre. Vamos con el segundo round. Todavía sigue a favor, una pelea a favor de Lord Jairo. Por un duelo de Ken. Bien con el Ken de Dante. Sigue haciendo daño. Uy, muy mal chorril que nadie. Hiciste muy cerca ese gancho medio. Ah, quiso agarrar, pero el Jairo dijo no. Te barro, ahora yo te llevo la pelea agarrando. Buena salida de Dante con ese ganchito. Se anima por el Tatsu para salir. Uy, mal chorril que nadie. Se la miró bien el salto. Quería hacer el chain, se te vio la intención. A ver, vamos a ver si aprovecha este perdón, porque era perdón de la vida prácticamente. Un agarre y... ¡Ah! ¿Qué tal cruce de Hadouken? Muy buena salida de parte de Dante, igual a los rounds. Avanzamos al último round de la segunda pelea. torneo nadie se atreve a atacar directamente, empiezan a cenar a ver quién salta primero, salta Dante, pero ambos caen en la bola, buen salto de parte de los Jairo, lo que no permite realizar bien la ejecución del gancho. Se juega por el agarre, buena salida del gancho de parte de Lord Jairo, se olvidó el agarre. Pero muy buena presión ahí de Lord Jairo, ¿ah? Sí, está bien atento a la jugada. Uy, vamos ahí, anímate un cross. No, se anima el ataque, se anima el soneo, sigue con el soneo. Aunque Lord Jairo está con la ventaja de vida. A ver, vamos a ver qué haces Dante, te queda poco tiempo. Uy, ese ganchillo, ¿por qué salió? Ahí está bien. No, y se fue. Se la lleva Lord Jairo. Pero bueno, viene el Ryu de Dante, que es un Ryu bastante técnico, le digo por experiencia, muy técnico ese Ryu. Vamos a ver, de repente este es el personaje que va a dar vuelta a la jugada. Veamos, Lord Jairo está solamente a una pelea de pasar a la siguiente ronda. Con engancho por parte de Dante. Empieza el soneo de Ryu, aprovechando que tiene mejor ejecución. Uy, doble, ese Mario, nada. Ahí está, te cae harta cachetada y no te mareas, pero hay veces te cae dos golpes y te mareas. Bueno, ventaja en vida de parte de los Raiders. Ese canguro. Le metió el Shoryu, que es el que más quita todavía, cuando está bien abajo ahí. Mucho salto ese que... No, falló el triple, prácticamente era una muerte segura. A ver, vamos a ver, empieza el soneo, está en la pared, Lord Jairo. Empieza el soneo de Ryu. Soneo, vamos a ver, estoy esperando que saltes. Estoy esperando que te equivoques. Voy a esperar, a ver. Me ha retado. A ver, yo tengo que jugar, pero no me reta, ¿cómo se llama? Hasta ahorita estoy esperándote, si me estás escuchando. A ver, Free BSD. Ya faltan 2 minutos, Free BSD. Si no, yo paso a... Menciónalo por él. Claro, coordina internamente por WhatsApp, porque difícilmente creo que los jugadores están atentos ahorita a la transmisión. Ellos están buscando a sus jugadores si es que lo están haciendo. Tienes que ver ahí en el grupo de WhatsApp o en el mismo Fightgate, ¿no? Si no, simplemente ya pues vamos con el reglamento. 2-1, Murciélagos. Ha retornado con un punto. Lord Jairo. Lord Jairo tiene 2 puntos. Ya quiere que acabe la pelea. Quiere llevarse de una vez ya la victoria, pero vamos a ver. De aquí no hay zona de retorno. Si se va Murciélago, si se va Lord Jairo, se van. Ya no hay vuelta atrás. Bueno, solamente para aclarar, a FreeBSD tampoco lo veo en la ronda de ¿cómo se llama? ¿De Chalón? ¿De Chalón o de Fightgate? Por eso estaba tranquilo también. Pero bueno, vamos a ver. Está jugando Samurai Shadow. Está jugando Yoshi's Island. Bueno, pues ya es responsabilidad de él, ya es rollo. En fin, la pelea está buena, como te decía. El Ryu de Dante es bueno, aunque ahorita está en desventaja. Lo quise agarrar, no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? No quiso agarrarlo ahí para escapar, pues, ¿no? ¿O te referías a Dante? O sea, a Lord Jairo, o sea, lo agarré y se acababa el round. Decidió escaparse. Pero bueno, tenía mucha vida igual, pero... Cross. Tiene problemas. Uy, se parece que se va dando con 3-0. ¡Ah, no le sale el gol! Ese doble, que rico que quita. Le ha quitado, muy bien, pero... Muy buena pelea de Lord Jairo. Pasa a la siguiente ronda. Y un agradecimiento, ¿no? Ahí a Murciélagos por la participación. Excelente pelea. Y bueno, esto es... Hasta aquí llegó nuestro amigo. No, Murciélagos pasa a Loser. ¿Qué pasó? Ya lo estás votando. Ay, perdón. Pensé que estábamos pasando de Losers. Perdón, discúlpenme. Discúlpenme, Murciélagos, todavía tienes... Brigido Ken versus Das. Ahí, inmediatamente, doctor. A ver, ahí vamos. Brigido, ¿contra quién? Ya lo vi. Contra Das. Brigido Ken contra Das. Y ahí están. ¿Cómo van? Uy, ya va 2-1 ya. A favor de Brigido Ken. Murciélago otra vez. Eso comentarios de Censo, bueno. Ah, salió bien. Oye, ¿te has percatado? Yo no me había dado cuenta que Guile en los dibujos o en otro lugar donde lo podías ver o en otra versión de Street Fighter, él tiene la bandera de Estados Unidos tatuada en los dos brazos, ¿no? Yo pensé que era uno solo, ¿no? ¿En la animación? Bueno, míralo acá, está en el brazo derecho y cuando lo vas a ver... No, es que acá todavía no existía esto pues del control de animación, pues simplemente cuando pasas al otro lado es un efecto espejo. No hay mira, ahorita hemos tenido un problema de... Digamos que ¿qué ocurrió acá? No hay brazo derecho, no hay brazo izquierdo, simplemente es espejo. Puede ser. Por eso aparenta tener un tatuaje en los dos brazos. A ver, ¿podrían comunicarse? A ver, ¿qué ocurrió ahí? Teníamos una pelea que se ha detenido. Algo habrá ocurrido ahí en cuanto a la conexión. Ya iniciaron otra vez, 2-2, ¿ah? Sí, justamente acabo de verlos. Vamos a volver a transmitir. Yo sigo viendo en línea normal lo de Brigido Ken con Das. 2-2. Último jugador, Guile, creo que fue de Brigido Ken. Eso sí no me fijé, no estaba viendo bien. No. Claro, Brigido Ken, pues ha cambiado Ryu. No conecta la pelea de ellos, ¿ah? Bueno, ahí está, parece que sí. Estoy viendo la pelea de Brigido Ken, ahorita, no tengo ningún problema. Vamos a ver, un 2-2, última pelea. Está interesante, duelo de Ryus. A ver... no, uy, no das... conecto. No te conecto, ¿no? No conecto, voy a volverlo a hacer. Ya, eso, está a punto de llevar la primera pelea. Oye, a ver, ¿qué otra pelea podemos colocar? Parece que hay problemas de conectividad en esa pelea. No puede ser. Esa es de luces, me parece, pero... Ya, vamos. Si tenemos para escoger, no hay problema, ¿no? Porque los otros no los veo a jugar. Renato versus Popeye. Ah, sí, sí está. Renato versus Popeye. Ahí está. Ya, esa vamos. Popeye el Marino contra Renato. Ahí vamos. Sí, sí carga bien. Es un problema que tienen ellos en cuanto a su conexión. Por lo pronto vemos acá que Renato ya tiene 2 puntos y Popeye 1. Ya, bueno, tanto, yo seguía con la pelea de Das, Estamos con Popeye y Renato porque no cargaba la otra. Ya. Best Fighter está jugando con Shalom, no por llave. A ver, voy a confirmar. Me gusta saltar y agarrar, saltar con patada media. Ah, mira, por si acaso, pero ya están adelantando, no sé si están jugando por ronda 3. Es Fighter contra Shalom. Sería interesante. Está en loser, claro, está en loser. Pero bueno, parece interesante. Me parece interesante ese enfrentamiento. Vamos a conseguir Renato contra Popeye el Marino. Uy, uy, uy. 1-1. ¿Se la lleva o no se la lleva Renato? ¿Le dejará Popeye? Renato dijo que se va a llevar el torneo. Está teniendo ahorita un poquito de problemas. Tiene algunos buenos argumentos, Renato. Vamos a ver cómo no está el maestro Iván. Saludos, por cierto, para hacerle bullying a Renato. Uy, 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 lo recibió bien ahí. Oh, ese salto seguro. Le dio la oportunidad, pero ya muerto. Y mueres. Renato Figueirense acaba de llevarse la victoria 3-1 sobre Popeye el Marino. Se hubiera tomado tus espinacas, Popeye, ahí, pero bueno. Vamos entonces con esos brackets. A ver, vamos a poner esos brackets. A ver cómo están los brackets. A ver. Ahí están los brackets. A ver, un momentito, ya. A ver, ya está actualizado estos brackets. A ver, Yaksha, coméntame cómo va la cosa. Ya, ¿cuánto quedó Popeye con Renato? 3-1. 3-1, ¿no? A favor de Renato. Ya, y Das versus Brigido Ken, no nos terminamos de ver, ¿no? No, se interrumpió la conexión, no pude ver, pero me imagino que ahí Martín debe tener contacto con ellos. Acá hay una pelea, Free BSD contra Max Payne, ¿cómo está esto? Ah, ahí está. Free BSD está jugando Samurai Shadow, ese ratazo. Sí, ya... Ya, coordino por interno con Martín, listo, ya tenemos un resultado ahí. ¿Qué con respecto al perro y Midway Burgos? Deberían estar jugando, ¿no? A ver, vamos a ver qué pelea podemos transmitir, ¿no? A ver, Best Fighter versus Hace Shalom. Ese es de Losers. A ver, hay una de Losers, ¿me repites, por favor? Best Fighter versus Hace Shalom. Ah, listo, ya los tengo aquí. Mechaza. A ver. Losers. Y de Losers todavía, ¿eh? O sea, hay calidad por todos lados. Están jugando. Uy, pero Shalom ya le tiene ya 2-0 a Best Fighter. No, se va Best Fighter. Aprovechando un poquito acá los comentarios que nos dicen, ¿no? Nuestros seguidores, nuestros amigos. Ahí Jairo tiene su gente. Gada Vázquez, ¿no? Dice ahí vamos Jairo. Excelente torneo, amigos. Daniel Huerta. Pedrito Monroy hizo la estatua. Ah, cuando se quedó parado, creo ahí, se colgó el juego. El poderoso Huawei tiene voz de Germita. El cerdo melmaciano acaba de comentar eso. Uf, qué buena salvada de Best Fighter. Is this, Manny Casimiro dice, is this PC? O sea, es esto una computadora. Están jugando en PC. Manny Casimiro, te comento de que sí, efectivamente. Esto es computadora, ¿no? Es un emulador. Es un emulador, un momentito, ya está, disculpen ahí, se me había pasado quitar el Shalom. Es una computadora, Shalom, es un emulador. Está a punto de sacar a Best Fighter, que está con menos de la mitad de la energía. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué te quedaste quieto, Ryu? Fue eso. Vamos, están igualados en energía, tan parejos. Mal salto de Shalom. Quiso anticipar una bola, vamos a sacar a los Best Fighter. No sé qué. Best Fighter dice, acá tengo que aprovechar. Claro, Best Fighter es su última pelea. No le dejó. No le dejó. Eso fue desesperación. 2-1. Bueno, avanza todavía, sigue con vida. Best Fighter, estamos en Luce de Braque. Recuerda que uno de los dos ya se va a su casita. Segundo jugador para Shalom. Yaksha, Shalom es karateca, ¿no es cierto? Está jugando su mejor jugador ahorita, Ken. Que si lo perdiese. Shalom es Guile. Ah, Shalom es Guile. Sí. Uy, este está guardando a su Guile para lo último, ¿no? Su mejor arma. Sí. Pero está demostrando que con karatecas conoce, ¿no? Ahí Ramón Zambrano, no se ve la pelea, solo la tabla. Sí, se nos pasó ahí un toque. Ya está, ya. Manny Casimiro, sí, es Fightcade. Es Fightcade. Te creas tu cuenta y listo, comienzas a jugar, facilote. ¿Cómo va esa pelea ahí? Está bueno, Ryu soneando de lejitos. Tiene una ventaja de energía, aunque todavía estamos casi a mitad del primer round. Uy, entrada de tap, entrada buen puño. Ese puñito de Ken. Preciso, tiene un buen... Claro, como le dice, tiene una caja más extensa que la de Ryu, por eso es muy efectivo. Vamos a ver, Ryu se anima a atacar, se parejan y viene, pero ese Hadouken... casi le quita o lo aleja también. Se anima. ¡Falló! Ahí está. Mira la gran diferencia, que si le caía, si le aplicaba un chain ahí, Best Fighter lo mareaba y le llevaba el round, ¿no? Pero no claro, le llevaba. ¡Uy! Ya, y se quiere ir. No, todavía no. Acá hay fiesta todavía, dice. Esto no ha terminado. Aquí todavía Best Fighter que va lanzando. Vamos por ahí. Hasta que se anime, hasta que lo tantea. Oh, muy buena pasada ahí del Hadouken con el Tatsumaki. Yo, Ryuken, encantado. Ahí está. Uy, cruce de bolas. Vamos con el Shalom la está viendo un poquito negras ahí. Una round todavía, sigue en macho point. Uy, a ver, se anima a saltar. ¿Qué te espera para que salte? Vas a saltar ahí. Se anima por el soneo. A pesar de Shalom lo sopla si se cae ahorita. No, Best Fighter, ¿qué haces? ¿Para qué te vas a atacar? Espéralo, no queda de otra. Si en el soneo tú le ganas. Lo que veía venir, veía ese salto. Ya. Hace rato veía ese salto. Tenía que animarse a atacar, pues no tenía otra. Bueno, última pelea. Bueno, no última pelea, perdón. Mal salto calculado. Empieza el ataque de Best Fighter. Otro salto, pero no aprovechó el Shoryuken y cae con puño fuerte. Empieza el soneo de ambos personajes. Bola para ti, bola para ti, bola para allá, bola por acá. Qué buen soneo, buena la de Ken, ahí con ese soneo en cerca al oponente. Intenta Tatsu para anticipar un Hadouken. Otra vez cruce de bolas, pero se llega a cubrir Best Fighter. Ligera ventaja de Shalom. ¡Oh, qué buena! Ahí viene. Adelantó la ventaja de Best Fighter. ¡Ah, se va! Vamos a ver. ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? Le empató 2-2 Best Fighter contra Shalom. Se pone buena la cosa. Él ha apostado todo ahí en la caja de apuestas del torneo. Le quitó, ya quería llevarse la pelea, pero no, Best Fighter de hecho no. Un duelo interesante, Guile contra Ryu. Cada uno con pros y contras de ventaja. Ryu puede, digamos, pasarlos. El soneo de Guile con Tatsus. Guile suelta su soneo más rápido y puede atacar. Atacado con Hadouken. Empieza el soneo de Ryu. Buena distancia, buena patada, un trade para ambos. Bueno, empieza el ataque. ¡Oh! ¡Se mueve! Y se murió. Y un rodillazo termina este primer round. Macho point para Best Fighter. Volteando. Mira, partido. De haber ganado Shalom 3-1, teniendo el match point, ahora es al revés. Claro, este es lo bonito de los juegos de pelea, o sea, nada está dicho. Tú no sueltes el control, no sueltes el stick hasta el final de la pelea, cuando ya te asegures que estés bien muertito. Por ahora, bueno, Best Fighter con match point, vamos a ver, Shalom esperando. Tiene que soñar, lo tengo loco además, es el juego de Guile. Te atreves a atacar, bueno, debes conocer tus safe jumps, ¿no? Medir tu distancia, sacar tu wincha, cuánto mide la pierna, cuánto mide tu brazo. El problema acá con Guile es que lo están soñando bien, lo están boleando bien, que no le deja pues a él soñar tampoco, y encima Ryu porque saca los Hadouken rápido. Creo que ahí es donde está sufriendo bastante. Best Fighter. ¡Uy! ¡Se va! Se fue. Se animó por el anterior, no le voy a aprovechar. Volteada de torta. ¡Qué buen comeback de Best Fighter! Acaba de sacarse la pelea contra la marea. 3-2 contra Shalom. ¡Qué buena pelea, caramba! Excelente pelea. Bueno, pasa Best Fighter y a enfrentarse contra Dante en la ronda 4. La pelea de Germán contra el perro está por ahí, la han pasado. A ver, dime cuál hay ahorita disponible para pasarla. A ver, ¿qué pelea tenemos disponible ahorita? A ver, en Winners ya tenemos que esperar la ronda 4. En Losers Estoy viendo, bueno, que estamos en la ronda 3, que ya estamos a punto de empezar. A las... entre 5 minutos empezando a la ronda 3 de losers. Entonces, ¿hay alguno breve... para transmitir ahorita de la ronda de losers? Bueno, no veo estaría, ninguno, ¿no? Estaría disponible Francisco contra mi persona, pero en 5 minutos. No, no, todavía no. Germán, pues. Germán contra el perro. Mientras... voy a colocar la pelea de Mech Warrior contra Skate for Life, ¿les parece? Solamente momentáneamente. ¿Sigue jugando? ¿Chakuma? Chakuma sigue jugando, wow. ¿Ya? Es una buena pelea, buenos contrincantes. Hoy está el famoso Dorokin. ¿Quién es Dorokin? Tantos multicaracteres que tenemos acá en la comunidad. Ahí está, Mech Akuma de grado B contra Skate for Life, grado A. FT10 acaban de comenzar ahorita. ¿Ah, sí? Ay, yo los había visto peleando hace un buen rato. Será otra ronda de... deben de haber vuelto a iniciar. Juan Camaney Tururú contra Terreto. Qué extraño, Terreto que no haya participado en ese torneo. Que Guile hubiese avanzado. Hubiese avanzado mucho. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena de qué empatadita abajo el Shoryuken mareado! Ahí Mech Akuma sacándole un punto a Skate for Life. Esta es una pelea demostración nada más. Mientras esperamos nuestra siguiente llave, estamos avanzando como reloj suizo. Todo conforme a lo planificado. En 3 minutos más se continúa con las llaves ya establecidas, ¿no? Y vamos, vamos a ver pues quién llegará al final. Yaksha salió a otro canal. Yaksha confirma 13 el señor de Discord. A ver, te encargo un segundito ahí, profe. Dame un par de segundos nomás. Te dejo ahí para que comentes. Voy a dejar esta pelea un par de minutos nomás mientras lo tomo, ¿ok? Ah, la pelea de Mechakuma contra, bueno, estoy ingresando a esta pelea contra Skater for Life. Conozco más la pelea de Mechakuma, bueno, lo he visto más peleas que la de Skater. Vamos a ver, Mechakuma es karateka, más conocido también por su Sagat, que es que el problema, uy, falla ese chain, pero responde bien ante el Psycho Crusher. Uy, cayó en cross, pero no aprovechó el combo y aquí gol que no haces con Bison, gol que te hacen. Bison es quizás uno de los personajes que varía 2 veces, pero claro, no es fácil tampoco controlar a este personaje, pero sí tiene ciertas ventajas sobre los demás, ¿no? Pero claro, hay que saber contraatacar, no todos los Bison son iguales. Muy buen ataque de parte de Mechakuma. Sigue esperando a la distancia. Vamos a ver qué hace Skater. Hasta que lo aleja, hasta que juega con la distancia de sus golpes. Muy bien, empieza el contraataque. Ese ganchito que cae al aire. Piensa que Crusher, pero le gana el agarre con Ken. Uy, otra vez cae en cross y no aprovecha el combito. Vamos a ver, creo que se va por la infinita. Va a jugarse la infinita. Esa presión que tiene Bison, que difícil, un poco difícil salir, puede salir con un contraataque. Ventaja del buen Bison de Skater. Ven esperando. Uff, no puede ser. Tiempo, bueno, Bison puede esperar tranquilo. Tiene la ventaja de la energía. Ah, quiere atacar, pero son 5 segundos, son 2 segundos y se lleva esta pelea. Skater for... A ver, ya estoy por aquí nuevamente. 8 y 30, ya arranca nuestra siguiente fase. A ver, dígame, ¿a quién colocamos? ¿Quién está ya ahí listo para pelear? A ver, ¿quiénes están ahí? ¿Dónde están las llaves? Empezamos. A ver. Ya estábamos listos, ¿no? El perro versus Germán. Ya están jugando. A ver, colocamos entonces el perro versus Germán. Ese es de Luther, ¿no? Perdón, ese es de Luther. O esperamos unos ratitos, unos segundos para ver una pelea de winners. Winners puede avanzar, ¿no? Tenemos ya... puedes poner esa de este Jim por mientras se conectan. Ya, ok, perfecto. Entonces sí, hacemos un pequeño cambio. Y Germán contra el perro. Murciélago versus Best Fighter también. Ya iniciaron, creo que ponemos esa. Sí, esa se ve muy buena. Ya, listo, ¿me repites por favor cuál? Murciélago versus Best Fighter. Ay, sí, sí. No, sí, pero sí, no, esa es de la ronda 4. No, esa no toca todavía. Bueno, entonces queda pendiente mi pelea con Francisco 1212. No sé si ya me animo. Ya, entonces Germán contra el perro, retornan. Ya estoy en línea, de repente Francisco me va a retar. Después de los de winners no se están retando todavía. Así parece, bueno, ya iniciarán. La batiseñal. Por lo pronto acá vemos que ya Germán está ahí con su retador, el perro. Ambos han comenzado, mira, con Gael. Yo me imagino que en el caso de Germán, para utilizar al personaje que quizás menos domina de los tres, una cosa así. Porque a Germán sí no lo he visto jugar con Gael, pero sí mucho con Ryu, y bueno, pues Ken tiene mucho parecido, ¿no? De repente ese es el orden que ha decidido él elegir. Y se acaba de llevar ahorita Germán el primer round. ¿Qué pasó ahí? Ya, continuaron. Van un round cada uno, empates. Bueno, pensé que era Francisco, me están retando otros, no quiero seguir esperando a Francisco, no sé cuál es su nombre en las llaves. A ver. Uy, el perro tiene problemas. Uy, no le salió la combinación a Germán. Bueno, que no es su jugador, no Gael. Bueno, de ambos parece que no. Pero se está llevando el primer punto Germán utilizando a Gael. Ahora vamos a ver el perro qué jugador va a elegir. Le queda o Ken o Ryu. F3, sí, se nota que hay un poco de lentitud ahí, un poco de lag, de retraso, pero es jugable. Y bueno, el perro ha elegido a Ryu. Vamos a ver qué pueden hacer ahí, pues ahí Germán tratando de buscarle la distancia ahí. Yo creo que el perro debería aprovechar ahí a Ryu y comenzar a sonar. Jim. Dime. Renato versus Das en Winner. Ay. A ver, vamos a hacer un switch entonces. Dejamos a Germán y el perro porque tenemos acá una pelea de winners interesante. ¿Me repite por favor, Yaksha, quiénes son? Renato versus Das. Renato, ya lo vi, versus Das. Excelente. Viene la siguiente pelea de winners. Los peleas de winners pues tienen... Y justo acaba de iniciar Chespowa versus Lord Jairo también. Ay. Las peleas de winners tienen pues... preferencia es la palabra, ¿no? Losers colocamos cuando terminamos con winners o no tenemos alguna pelea disponible en winners, ¿no? En este caso hemos escogido la de Renato Figueirense versus Das. Ambos jugadores de rango letra B. Y han comenzado y están que se dan ahí. ¡Uy! ¡Qué buena! No, falló. Y Das es la sorpresa de ese torneo, ¿no? Llegó a sacar a Best Fighter. Así es, y mire, y acaba de llevarse este primer round contra Das. Perdón, Das contra... Se acaba de llevar el round contra Renato. Ambos son de... Bueno, posición B dentro del ranking de Faikade. O sea, pues mal salto ahí. Pues. Una buena pelea, hay nivel, hay nivel. Ah, se le adelantó el agarre, muy buena. Uy, ¿qué quise hacer? Uy, la vieja confiable, yo creo que... Ah, era lo más práctico. Es más, el jugador de karateka, pero está con Guile ahorita, ha comenzado con Guile. 1-1, tercera pelea para definir el primer punto. Bueno, ahí se regaló con el Tatsumaki. ¡Oh! ¡Qué buena combinación! No lo mareó, pero... Igual terminó. Primer punto se lo lleva Renato Figueirense. Vamos a la siguiente pelea. ¿A quién escogerá ahora Das? ¿O Ken o Ryu? Y vamos por un mirror. Ken contra Ken. Quise hacer un chain ahí, pero se cumplió bien ahí. Mal barrida. A ver. Uy, se liberó, pero preciso, rápido, en el momento indicado. Uy, mira, lo mareó. Y le volteó el partido. Mira, Renato, que tenía mareado a su oponente para aplicarle una buena combinación, terminó al final perdiendo por no utilizar o no aprovechar, ¿no?, el momento. Interesante. Vamos a ver, Renato. Ah, había sido llevado a la pared. Muy buen gancho de parte de Das. Mal salto calculado por parte de Renato. Vamos a ver cómo termina esa pelea. Bueno, que Renato tiene una pelea a favor. Parece que Das se puede llevar esta pelea, empatando a la situación. Duelo de Ken y prefiere la barrida al agarre. Ah, le aprovecha, no hace chain. Oh, qué buen salto para enfocarse de este Hadouken. Primer round, empatan las peleas. Empatan las peleas 1-1, Renato contra... Primer punto, Das. Perdón, que se lleva Das, ¿no? Estamos empatados ahorita 1-1. A Renato le queda un Ryu, le queda Guile. Prefiere escuchar, a ver, escoge Guillermo, escoge Ryu, Guillermo Ryu. Escoge a Guillermín. Y Francisco me reta y me cancela el reto. A ver, uy, miren, mareado de dos Hadouken. Y falló ahí Das cuando tenía para hacerle una triple, no conectó. Bueno, muchachos, yo voy por mi pelea, ya me están retando. Muy bien, vaya ahí. Contra el buen amigo Francisco de Argentina. A ver cómo me va esa pelea. ¿Qué pasa con Das? Creo que quiere sacar bola, chorro, que no le sale, no sé, o es mi percepción. Escojo primero, no me hagas counter. Ouch. Oh, qué buen Shoryuken. Quiso ir a hacerle la viva ahí Renato a chaparlo, pero Das le aplicó ahí un chorrete que lo tumbó. Primer round se lo lleva a Das. Ve, pienso que no le está saliendo a Das ahí los ganchos, algo pasa, no sé. Chorreo que muy bien ahí, avisado. Buen salto, ese es un salto seguro. No conectó, pero sirve para dejarlo a tu oponente ahí cubriéndose. Y creo que sin mucho esfuerzo Das se acaba de llevar este siguiente punto. 2-1 a favor de Das. Renato tiene que voltear esto para poder, pues, seguir adelante, ¿no? El último personaje que le queda, Ryu. buen Shoryuken ahí. Uy, 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 casi lo marean a Ryu, pero fue una combinación que le quitó bastante también. Mal calculado el Tatsumaki, no cruzó. Vuelve a caer. Un trade. No le convino ese trade, aunque lo que ha querido hacer seguramente Renato era pues pasar la bola con su Tatsumaki, pero no lo calculó bien y eso que le quedó, pues eso que le tocó perder fue la poca vida que tenía. Ah, mal salto que aprovecha ahí. ¡Oh! Y se murió, ya está hecho ya. Y se acaba de llevar ahí un muy buen round Renato Figueirense. Tercera pelea. Si Das la gana, pues se acaba. Le acaban de hacer el check y la acaba de perder. Renato tenía su pelea ganada y ha cometido un error. Bueno, pudo recuperar su error y es un empate. Renato Figueirense 2, Das 2. Tercera y última batalla. Tiene que coger su último personaje y es un mirror. Ryu contra Ryu. A ver qué pasará. Momentáneamente Das está con una ligera victoria, una ligera... Uy, 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 ya está remontando ya, ahora van por ahí muy parejos. Ya se pone verde las cosas, Das ya está acercándose al KO. Tiene muy poca vida, Renato todavía tiene bastante, está optando por bolear y tenerlo lejos. Das, vamos a ver cómo responde. Está midiendo ahí y se escapó Renato con el helicóptero como diciendo me voy, el tiempo es a favor, es la estrategia y ese salto le va a costar. Acaba de llevarse este primer round de la última pelea Renato Figueirense. A ver, vamos a ver, comienzan a bolearse ahí. Un Shoryuken ahí porque se regaló con el salto. Mal cálculo otra vez, le cayó. Buen Shoryuken del suelo. Un cross. Un chain que intentó hacer. Todas se las cubrieron ahí. Das. Un trade que, bueno, no sé si fue a favor o no. Comienzan a bolearse. En este caso Das muy bien, sale con un helicóptero, pero ahí lo vuelve a recibir ahí. Renato está en problemas. Le cayó la patada, todo el hoyuco le cayó ahí hasta el lóbulo. Hasta el cerebelo, pero qué buen Shoryuken acaba de sacar ahorita Das. Y están empates, última pelea. El que gana se lleva el puntaje, se lleva la victoria. Uy, dos bolas seguidas le cayó. Tontamente ahí. No, le ha restado vida. A ver, vamos a ver qué pasa hasta que se miden ahí, boleándose. Siguen ahí. Mientras que el personaje atrás sigue matando a su pollo, que es inmortal ese pollo. Desde 1992 hasta que lo mate y no muere. Siguen ahí. Bien, ahí con el cable y está en problemas Das. El tiempo va en 32, 31, ya va en 29, ya eso comienza a ponerte los nervios. Uy, ese trade sí, a favor definitivamente Renato. Uy, están para cualquiera, 15, 10, 14. ¡Oh! El salto de Renato, preciso, el puñete fuerte. Se acercaba a la Tatsumaki de Das pero Renato logró encajar ese puño fuerte, se llevó el punto, se llevó la victoria Renato. Qué buena pelea, caramba. Yaksha, dime, ¿qué pelea más hay por ahí? Excelente pelea. Tenemos a Brigido Ken con Germán por loser. ¿Están jugando? A ver, Brigido Ken con Germán en losers. Vamos por allá, a ver. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahí está, ya lo ubiqué. Listo. Ya está, muchas gracias, amigos. Seibon, ya retornaste, ya no te escuchábamos. Sí, sí, tuve un espacio que estaba jugando y bueno, ha estado bonito el torneo, bonita pelea. Aquí vemos Líquido que mi compatriota 1-0 versus Germán. Ay, 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 lo tienen problemas a Germán y mira, le acaba de arrancar ahorita una pelea más, 2-0 Brigido Ken. Germán está sufriendo. Sí, no sé con qué charla quedará, pero vemos que le queda la última posibilidad. Así es. Así que... Y es Ryu. Aquí el que pierde se va para la casa. Ay, 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 así es. Y mira que Germán, su main podríamos decir que es Ryu, que lo maneja bastante, o al menos tiene más experiencia que Ken y mucha más que Guile, porque él no maneja a Guile. Vamos a ver si es que hará el comeback o se va a dormir también. Mira, partió bien, ya vemos que saca bastante ventaja en el primer round, así que no hay nada dicho todavía. Así es, un error te puede costar el round. Más aún con Ken. Se lleva fácil el primer round. La pelea Ryu versus Ken es sí. Pero ojo que Brigido Ken todavía tiene pues dos jugadores más para poder escoger, ¿no? Que son Guile y Ryu. Y me imagino, no sé, digo, habrá guardado a su mejor jugador para la final, ¿no? Bueno, como dice el Nick, Ken, el más fuerte de los tres chats que tiene es en este caso Ken. Así que apostó a salir con su mejor mono. O sea, salió pero así con todo para dar así en una. Y bueno, le he estado yendo bien 2-0, pero ahorita Germán ya le ha arrancado un punto, 2-1. Ha perdido su mejor jugador. Perdió su mejor jugador, pero bueno, vamos a ver qué hace con el izquierda Guillermo. Igual estaba entrenando esta pelea dirigido bien, así que vamos a ver cómo anda su Guillermo. Qué buena cortadora doble. Si vemos que Germán tiene manejo por Ryu. Sí, es el que él domina más él. Sí, mira, ahí equilibra la pelea con buen gancho aéreo y para low kick. Están muy justos de energía. Uf, por las justas. Ah, ya. Uy, ese Shuriken. No era Ken, ¿no? Para que llegue. Avanzo sí, felizmente. Lo llevan con... 3-2. Brigido Ken está ahorita pues a punto de poder ganar. Match point. Match point. Vemos que Germán ahí está soñando con bola, no quiere dar por perdida la pelea. No quiere soñar, lo tiene soñado bola, esperando el error. Uy, uy, uy. ¿Eso fue Shoryuken o no le ligó? ¿Qué fue? Este es el Shoryuken del vago. El Shoryuken corto. Buena flash ahí. Uy, caminó en su casa, ven para acá. Uy, tiene problemas. Los dos con la misma energía. Están parejitos ahorita. ¡Oh! Buen gancho. Ese brazo no sé cómo llegó. Germán no se quiere despedir de la copa. Está soñando. Quedan 11 segundos. Y se lleva nomás el rock. Mira, mira que no. Se agarra con uñas, ¿sabes? Dice, no te la voy a dejar tan fácil, Brigido Ken. Sí, buen round. Sigue Matt Point, Brigido Ken. Vamos a ver cómo se da este Último round de la cuarta pelea. Cuarta pelea, último round. Uy. Estábamos escuchando al amigo Max Payne. ¿Qué pasó? Ya llegué, ya pues, tuve mi pelea con Francisco a mi favor, felizmente. Dura la pelea. Bueno, ahorita expectando también la pelea de Germán. Ay, ay, ay. Oh, le cayó eso. Vamos, 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 Germán. Ay, ay, ay. Ese cachetadón hasta a mí me dolió. Saca un poco de ventaja, Billy Ken. Buen gancho aéreo, Germán. No se quiere parar. Oh, otro gancho. Buscó el trade ahí para que se acabe la pelea, ¿verdad? Ya, sin nada de energía, Germán. Oh, saltó y ese fue el error. Muy buena pelea, Brigido Ken se la lleva 3-1. Anote por favor ahí, señor. Anote, mesa. Muy buena pelea acabamos de ver. Cancela el chavo del 8. ¿Cómo va con los brackets? A ver, ¿qué pelea se puede transmitir en estos momentos? Creo que todos han cumplido con las suyas. Estamos a 9 minutos de empezar la cuarta ronda de losers, aunque bueno, pues podemos ir adelantando, creo, ¿no? Sí, mira, queda la quinta ronda de final losers. Final de winners en punto 9, que empieza a las 9 sí o sí, no hay que tocarlo. Y Poswa contra Renato. Max Payne contra Search. Esa pelea está pendiente por losers. No tengo ningún problema. Yo sí podría avanzar, sí, ¿eh? Podemos ir. Sí, avanza. A ver, coordina con Search y de repente vamos ya de una vez. Ah, si me dice que sí, bacán, ¿ah? ¿Eh? Sí, ¿por qué no? Si es una coordinación interna. A ver, por si acaso. Escríbele, a ver por el interno, total, no le veo ningún problema si todos están de acuerdo, y no está infringiendo nada, vamos, adelante. Me ha retado. A ver, entonces empieza mi pelea. Ay, caray. Ok, entonces tenemos fiesta. A ver, déjame ver. Ya nos van quedando pocas peleas, amigo. Tenemos Search con Martín. Germín. Uy, me mete a su Ryu. Ah, yo no soy buen Guillermín, a ver qué tal me va. A ver, vamos a ver. Y comenzamos. Siguiente ronda, un adelanto. Search 77 contra Max Payne. El ganador se enfrenta con Best Fighter. Oye, no seas injusto. A ver, vamos a ver ese Search. ¡Oh! Quiso hacer el Shoryuken ahí para el lujo, pero creo que no la calculó bien. Primer round se lo está llevando Search. Primer round para Search, sale con Ryu, Max Payne con Guile. Así es. En el caso de Search, ¿tú conoces cuáles son sus personajes, los que domina más? ¿O si tiene un main? No lo sé. Creo que él es karateka. Yo con Search he jugado un par de peleas y por lo que recuerdo Baisu, por lo que recuerdo. Así que vamos a ver acá cómo anda con los karatecas y se ve que está manejando bien ahí arriba. Au, cachetadón. Buena flash del amigo Max Payne ahí. Cachetadón era ahí, falló. Ese, sí. No, el cachetadón no lo mataba. Sí, el charchazo le decimos acá. ¿El cómo? ¿Cómo? El charchazo. Charchazo, cachetadón. Acá decimos cachetadón. Que ella lo tiene. No, porque mira, qué injusta que es la vida por lo que... No, lo unió con dos golpes. Y mira, yo creo que ese cachetadón, ese charchazo que no la hizo, le pudo haber terminado el round, ¿no? Creo que le quitaba lo poco que le quedaba, me parece. Sí, sí, ahí tiró la patada media en vez de haber tirado un cachetadón y perdió la primera pelea. Ay, ay, ay. Bueno, vemos que sale con Ken. A ver, vamos a ver. Buen agarre por fuerte el amigo Max Payne. La vieja confiable es esa. Buen Shoryuken a la Tatsumaki. ¡Uy, era bola! Salió con todo el amigo Max Payne a buscar el empate. Ha salido así como un pitbull con rabia ahí. Sí, vemos que ya no le queda nada de energía al amigo Serge y se lo lleva nomás el primer round con harta diferencia. Bien ahí ese tiempo. Quiere empatar esto. ¡Oh, no me te lo gancho! ¡Oh! Eso dolió. Sí, le quitó la mitad de la energía. Sí. ¡Uy! ¿Se recuperará? Buen salto ahí. Lo tiene en el rincón. ¡Oh, mal salto! Mira, me sale la animación del gancho y me vas a agarrar. ¡Ah, qué injusta es la vida! Y Serge se acaba de llevar el round. Tercer round para definir este segundo punto. Buen Cherruken en la Tatsumaki. Oh, buen Cherruken con esta de nuevo. Uy, falló. Sí, ahí tiene que tener que fallar esa jugada porque ahí pierde la posibilidad. Esta pelea es difícil. Buen agarre. Caminó como en su casa ahí. Ya lo tiene arrinconado. Oh, buen agarre de nuevo y lo empata. Y vamos 1-1. Se nos pone buena esta pelea. Ajá. Guillermín, te odio los Guillermines. Y Serge va por Guile. Mal decisión ahí. Estaba cargando, pero enraizado Guillermo ahí para sacar esa flash kick. Sí, ese es un poco el juego de Ken. Hay que tratar de botar ahí el Guile. Bien. Lo mareó. Muy bueno. Oh, lo destruyó al Guillermo. Sí, salió muy bien esa combinación, le quitó mucha energía y después lo mató con otra combinación. Creo que el error de Serge fue intentar sacar esa flash kick en el salto de Ken, pues que no le salió, lo mareó y con una triple se murió. Por ahí fue la cosa. Sí, lo que pasa es que Ken hace mucho daño con esas combinaciones, entonces una entrada te tunea o pajarito y de ahí ya no tenés cómo salvarte. Sí. Ay, no. Oh, buena flash kick, conecta al amigo Serge ahí. Y lo esperó nomás. Lo esperó con la energía. Se lo lleva y se nos pone buena esta pelea, amigo. 1-1. Tercer round de la tercera pelea. Buen agarre. Lo tiene arrinconado a Guillermo. Acá Federico Dicolantonio nos dice: Serge juega con Ken y Blanca. Federico, no puede en este caso Serge escoger a Blanca porque justamente el torneo se llama TAG Team, en la cual solamente puede jugar Ken, Ryu y Guile, solo esos tres jugadores. El orden tú lo escoges. Si pierdes uno de tus jugadores, tienes que utilizar el siguiente y hasta terminarlo, ¿no? La idea es que colecte los tres primeros puntos. En este caso, pues si Serge juega muy bien con Blanca, no lo va a poder utilizar. El torneo está diseñado solamente para estos tres jugadores, ¿no? Ya seguramente en otro momento vamos a barajar más, a cambiar a otros jugadores. ¡Ay, caramba! Acabo de ver que Max hicimos dos peleas. Se nos lleva el segundo punto nuestro amigo Max Payne y vamos con el Midway, Ken vs Ken. Mira, el amigo Chespowa Blue es Federico. Es Chespowa. Sí, bueno, uno los conoce por los nicks, no tanto por los nombres. Saludos Chespowa Blue. Era un poco, yo creo que estaba dando la referencia al amigo Serge con qué Char juega. Uy, ahora está en problemas Max. ¡Ay, carajo! ¡Ah! Uy. Mira, que Churruken le conectó, excelente. Y se nos pone suelo, lo sacó y se va para Match Point. Así es. El amigo Max Payne ha hecho un buen torneo, ¿no? Buen Churruken ahí. Uy, uy. Bueno, bueno, arriba. Calculó bien ahí. Y esto está para cualquiera. Buen Chorruken conecta, lo tiene arrinconado el amigo Serge. Buen Chorruken le conectó. Bueno, la aérea. Y se lo lleva nomás el amigo Max Payne. 3-1. Y se nos despide de del torneo. Qué buena pelea. Muy bien planteada tu estrategia, Max. Mira, le has ganado 3-1 a Serge. Qué buena pelea, caramba. ¿Escucha? Escucha. A ver, no sé si escucha mi... ¿Qué otras tenemos? Escucha, todo bien. Ah, ya, ok, ok, yo pensaba que estaba en off. ¿Qué otra pelea tenemos ahí para transmitir ahorita? A ver. Bueno, ahora nos queda por loser, Best Fighter versus Max Payne y Brigido Ken versus Seibon. Ay, ay, ay. Voy a coordinar con Brigido Ken para ir con esa pelea. Sí, son las 9 en punto, creo que justamente como para que ya arranquen, ¿no es cierto? Que arranque primero la final de Winners, pues. Esperemos un ratito, un respiro, que arranque la final de Winners. Ya, porque son las 9 ahorita. El amigo Martín, ahí que coordine qué peleas van. Ya. Vemos que están, nos van quedando un par de peleas, está esperando Das. Renato y Chespowa creo que ya pueden, ¿no? Sacar su pelea, ¿no? Claro, ellos ya pueden empezar. Claro, son las 9 y 2. Yo creo que, a ver, Chespowa, Renato, conéctense, que ya pues arrancamos creo con la final de Winners, ¿no? A la espera de ese luchador que va a venir desde el infierno, del inframundo, del loser, va a salir hacia arriba, hacia pelear, a ver, hacia llevarse ese reseteo, ¿no? Vamos a ver si lo hace. A ver, ¿cómo está? Vamos a coordinar, vamos a escribir ahí. Sí, estamos viendo por WhatsApp, en el WhatsApp estamos viendo que Martín nos indica qué pelea va, si los loser o winner. Así es. Final winner nos dicen por acá. Todavía no es final winner, sino que la pelea entre... Ah, no, si es final winner, claro. Claro, ya lo voy colocando ya. Final winner que arranque. Por cierto, a ver cómo sería. 12, no se ha estipulado, lamentablemente. Todo va a ser de 3 en 3. Yo estaba pensando que de repente la final, la gran final, cuando digamos reseteen llave, sean 3 rondas, pues una primera ronda 3 versus 3, segunda ronda 3 versus 3 y si llegan a una tercera ronda 3 versus 3. Sería cuestión de consultarle a Martín, ¿no? Él creo que ha visto todos esos detallitos y fácil que él ya tiene ya la llave, ¿no? Ahí seguro nos va a dar los detalles, porque yo tampoco no lo tengo claro por ese lado. Claro, sí, pues. A ver, ¿cómo va? Ya están ahí los luchadores. No los veo. A ver, Chespowa contra Renato Figueirense, a ver. Chespowa, no lo veo. A ver, ya deben estar poniéndose de acuerdo, me imagino. A ver, no los veo. Ahorita se conectan seguramente. Sí, sí, ellos sí están felizmente. Bueno, como digo, reitero mis felicitaciones a todos los participantes. Gracias de antemano por escoger, para haber participado desde ya, su compromiso con el torneo, con los torneos que van viniendo en línea. Muy buenas participaciones. Y lo que me sorprende, o sea, ojo, es mi perspectiva. No, soy un poco de repente muy recalcitrante en lo que se refiere a la puntualidad y al avance de las llaves. Y eso, pucha, me ha parecido la acción que han tomado ahorita muy, muy bien, muy buena por parte de los participantes. Y eso es de felicitar. Sí, la verdad que la organización ha estado súper buena, amigo. Esto la verdad que es importante porque al final hay que respetar a los jugadores, así que es súper bueno que el que no se presenta pase por luces porque sabemos que en definitiva pueden haber complicaciones, pero también tenemos que respetar a los jugadores que están en tiempo. Claro. Así que muy bien organizado el torneo, amigos, felicitaciones ahí a toda la organización, muy buena transmisión, ha estado espectacular el torneo, amigos. Bueno, gracias. Les comento, chicos, que ya veo a Chespowa y Renato conectados, están testeando, creo, ¿no? Que todo ande bien, porque ahí veo una chulí, pues, ¿no? Claro. A ver, voy a entrar a esa pelea. Final de Winners. Final de winners. Vamos a ver qué pasa. Argentina versus Brasil. Ay, ay, ay. Chespowa Blue. Y no es final de fútbol. Y mira, ambos, Chespowa y Renato, su char más fuerte es Ryu. Así que vamos a ver con qué char parte. Va a estar muy buena esta pelea. A ver. Me parece que vemos que... Generalmente, por experiencia, los jugadores mexicanos prefieren a los de carga. He visto muchos Guillermos, la mayoría mexicanos, y blancas. Mientras que en Chile y Brasil prefieren a los Bison. Qué buena entrada de Chespowa con su Ken. ¡Uy, lo mareó! Y lo destruyó Chespowa. Y eso es lo que tiene Ken. Una entrada, estuneado, triple y... se muere el rap. Así es. Y si no se muere, le queda para que lo soples y se caiga. Exactamente, tal cual. Qué buena entrada de ese Ken. Bueno, vemos que Renato sale con su mano más débil. Uy, se murió. Le sacó fueguitos. Literal. Doble perfect. Si es que... no, doble perfect que acabamos de ver ahorita de Chespowa. Así es, amigo. Uy, ay, ay. Renato, tienes que sacar el combate. Vemos que ingresa con Ken. Y somos ahora Ken contra Ken. Uy, no se sale gancho. Recibió el puñetito. Suele pasar. Ahí empieza el soneo del ataque. Bien, por buena respuesta por parte de Chespowa. Uy, ambos se miran, se dan besitos y responde con un puño Ken azul. Ahí está bien. Ganchito, quería anticipar una barrida. Buen golpe. Eso me falta utilizar los golpes. Uy, uy, uy. Ahí en el chorrito y se moría. Anticipó demasiado Renato con el Shoryuken y le cae un piñazo, un buen golpe en el rostro. Y Chespowa se llevó el round. Ventaja inicial para Chespowa con un Hadouken. Empieza el juego de soneo. Ganchito, claro. ¿Cómo puedes atreverte a saltar así? Buena respuesta, buena salida. Intenta el cross. Juega con el chain. Uy, le gana la barrida. Vamos a ver cómo responde Renato. Hasta que lo mire. Uy, era un golpe en cross, pero bueno, está bien. Cosa que puede pasar. Qué buena salida con el gancho. Renato, que estaba dando la sorpresa con ese Ken. A ver, ahorita se encuentra en problemas. Parece que ha encontrado la horma de su zapato. Uy, qué buen gancho. Ese salto quería ir en cross. Ajá, la distancia y la barrida. Buen Shoryuken con él. Mira, si es verdad que Chespowa lo tuvo muy práctica la pelea anterior contra Guile. Contra Ken también la ha ganado, pero no le ha sido fácil, ¿eh? No le ha sido fácil. Ajá. Claro, ahora sí teníamos mayor dificultad. Ahora veamos a quizás de entre los tres el mejor carácter de Renato. Mal, no debe haber hecho eso. Con bolita, pim, pam, pum. Uy, le perdonó la vida. No, se regaló. Se puso nervioso Renato ahí. Macho point para Chespowa, que va a avanzar. Quiso hacer la de Michael, avanzar y agarrar su pasito lunar. A ver, juega con el soneo, pero ¿qué hace ese Ryu que no sonea? Qué raro. Buen salto, un trade, safe jump. Qué buen gancho. Ese es bueno, anticiparse, digamos, a los agarres. Se la devolvió. Ajá. Ahí está, tanques anticipan, no quieren utilizar los agarres. Ah, buena barrilla de Ken. Esa barrilla de Ken me parece mejor que la de Ryu, por eso la creo que la spameó demasiado, pero igual. Oh, buena salida, hubiese sido mejor un gancho para permitir ataque. Shoryuken, pero bueno, opta por el golpe fuerte. ¡Ay, no me salió! Se murió. Uy, se lo llevó nomás. Mira, 3-0. Chespowa, pim pam pum, listo. Está apurado, quiere ya de una vez a su jugador de losers, a ver quién sale del inframundo. Muy buena pelea Chespowa, muy buena pelea también Renato, pero Renato, todavía tienes tu chance. Vas a bajar al inframundo, quizás vuelvas a subir. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver qué pelea está disponible ahorita. Ah, bueno, tenemos ahora Max Payne versus Best Fighter y Seibon versus Brigido Ken. A ver, actualizar la llave. Seibon, creo que no hemos transmitido una pelea tuya. ¿Podría ser esta quizás? La inicial fue de Seibon. La primera, claro, fue Best Fighter. Claro, que entran más, que pase dos, hay dos compatriotas ahí van a enfrentarse. ¿Ya? A ver, ¿estás hablando más la de Brigido Ken contra Seibon? A ver, Seibon, coordina con... Pero un momentito, un comercial. Con Brigido Ken, ¿no? Mientras que arriba, pues, ahorita actualizan los brackets, ¿no? Chespowa va a estar esperando, pues, a ver quién sube del inframundo. Perfecto. Nos vamos entonces con Brigido Ken. Ok, siguiente pelea entonces, Brigido Ken. Cerrando ya un poco las llaves de losers. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si habrá reseteo. Nada está todavía... Nada está dicho, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Ya, aquí estamos a la espera de que Brigido Ken rete. Él va a Player 1. Lamentablemente, un chileno se nos va del torneo después de esta pelea. Ay, 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 ¿verdad? Pues no. Pero bueno, así es el juego. Pequeño detalle. Nos tocó enfrentarnos con mi gran amigo. Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Brigido Ken. Pelea de paisanos. Vamos a ver cómo sea esta pelea. Bueno, Brigido Ken es un muy buen jugador de Chile, así que va a ser muy complicado. Pero vamos a dar lo mejor que se pueda. A ver, estamos esperando ahí que inicien ahí. Se viene una buena pelea. A ver, aún no conectan. Aquí esperando. Sí, yo ya estoy disponible esperando que Brigido Ken rete. Le mandé un WhatsApp, así que es cuestión de minutos. Retar. Exacto. A ver. Y se prepara también Best Fighter con Max Payne. Ajá. Ahí está la reta. Nos fuimos. Ajá, y comienzan. A ver, ahorita me va a salir seguramente aquí la... Ahí está, Brigido Ken contra Seibon. Esta es una pelea entre dos jugadores ya rankeados de país hermano Chile. Vamos a ver pues cómo quedará esto. No vale Zagat. A ver. 3 a 2. A ver, ¿qué cartas elegirán? No, 3 a 2, no supongo. No, 3 a 1, pues 3 a 1 a mi favor. Están preguntándome cómo quedé y me olvidé cuánto quedé. Y comenzamos. A ver, vamos a ver qué va a ocurrir acá. Está ahí Seibon contra su compañero. ¿Van a transmitir mi paliza en losers? Ya vamos a ver, pues dependiendo de cómo estamos con el tiempo, ¿no? Ahorita está esta pelea y luego podemos transmitir la tuya. A ver. Bueno, no, más confianza para mí, más confianza. Yo sé que Best Fighter está bien posicionado, pero eso no dice nada. De repente le doy la sorpresa. Más confianza. Uy, Seibon está en problemas y la cachetada fue la que, ese trade le dio la victoria a Brigido Ken. Justo acababa de Seibon enseñarme cómo decir cachetada, pero ya me olvidé. Bueno, ya me piden que me reten. Me retó Best Fighter. Bueno, supongo que también tiene que hacer, estamos saturaditos. Entonces empiezo mi pelea contra Best Fighter. Vamos. Diosito, otra vez soy yo. Dale, dale, con fe. No, tranquilo, hay que divertirse sobre todo, no hay que presionarse tanto. Bueno. No, el primer round se lo ha llevado Brigido Ken. Lo sigue midiendo, lo tiene pues atrás ahí a Seibon. Seibon ya se pudo acercar, pero no, se llevó el primer punto Brigido Ken. Parece que su guile no le ha dado resultados con la estrategia. Pero bueno, vamos a ver ahora a qué jugador escogerá Seibon. Y se va por un guile también. Tenemos entonces un mirror. Uy, mal salto. Ay, me hizo 6 jump. Ah, no te digo esta vez. A ver, ahí se están midiendo los dos guiles. No. Momentáneamente van parejos. Mareado Brigido Ken. Y aplican una triple. Seibon quiere empatar. Uy, error ahí de Brigido Ken. Aprovecha muy bien Seibon y se lleva este primer round. Hola Jig, ¿me escuchas? Hola Yaksha, ¿cómo estás? Te escucho fuerte y claro. Excelente, voy a ver la otra pelea que va a ser interesante, ¿eh? A ver, acá también tenemos una buena pelea. Están jugando Brigido Ken contra Seibon. Ya transmitimos la final de Winners. Y Chespowa está esperando pues a ver quién sube del inframundo para medirse con él. Estoy pasando la otra pelea, Best Fighter vs Max Payne, estoy viéndola. Ahí voy a comentar qué pasa. ¿Cómo va esa peleita? Ah, bueno. Un round van en la primera pelea. Acá por lo pronto va un punto Brigido Ken y acaban de empatar en la siguiente. Van un round. Pelea de guiles muy medidos, cada uno de su lado, botando soñando, viendo en qué momento saltar y metiendo la patada mediana abajo, pues no. Clásico juego de guiles. Ah, caray. No, había empezado bien. Vamos a ver. Van parejos ahorita. Ambos tienen prácticamente la misma cantidad de barra de vida. Busca ahí el golpe abajo. Aprovechando pues la patada larga que tiene Guile. Mal flash kick. Y ahora muy bueno. Y acaba de empatarlo Seibon 1-1. 1-1 van. Pelea de guiles. Aunque ahora tiene que escoger Brigido Ken a otro jugador, porque ya perdió a su Guile. Entonces solamente le queda Ken o Ryu. Y acaba de escoger a Ken. Está guardando a Ryu para la última opción. Buena flash kick. No. Oh, se acercó Ken. Guile ahí atacando, soñando. Buen flash kick. Parece que tiene problemas ahora Ken. No logra acercarse. Saltó y se regaló. Seibon está ahí esperándolo. Ya está soñando nada más. ¡Uy, qué buena! Y llegó el puñete de Ken hasta allá al fondo. Se acercó, se acerca y ya lo tiene. Saltó. ¡Uy, uy, uy! se alejó, creo que ese fue su error, no debió haberse alejado, ya lo tenía contra la esquina, tenía que seguir presionando ahí, más aún el tiempo que bajaba, ya estaba en 18, round para Seibon. Oh, uy, 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 y falló. Le perdonó la vida ahí, Brigido Ken, ¿ah? Perdón, Seibon. Uy, uy, uy. Está en problemas ahí, Brigido Ken. Y se está cubriendo. Buen Shoryu que se regaló. Y el flash kick termina por darle el segundo punto a Seibon. Acaba de hacer una volteada de torta. De 1 a 0, 2 a 1. Yaksha, ¿cómo va la pelea de Best Fighter? 1-1 en Best Fighter con Max Payne. Oh, qué feo cuando me quitó. Ahora Best Fighter con Guile y Max Payne con Ken. Ah. Vamos a ver, 2 a 1. Ese Guile está, pero creo, dando la hora. Mareado, perdón. Ahora se va con todo, pero no. Lo reciben con una flash kick bien sacada. Casi le aplica ahí su cachetadón. Yéndose ahí, buscando que saltarle. Uy, cometió un error ahí. Y lo recibió con un agarre. Primer round que se lleva Seibon, que parece que va, está volteando. Match point para Seibon. Quiere llevarse el round de una vez, ya quiere subir a medirse con los winners, con el winner. Chespowa, que lo está esperando arriba. Uy, 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 lo marearon. No, eso no combina. Y Best Fighter que se lleva el segundo punto, 2 a 1, Best Fighter ganando. Ganando, ay, 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 Best Fighter también está ahí dando sorpresas porque no se esperaba que Best Fighter bajara tan pronto. El profe no le queda otra más que Ryu. Su última carta. Ajá. Acá por lo pronto está 2 a 1 Seibon en match point, enfrentándose acá a Ryu y Guillermo. Oh, oye, qué es. Oh, está en problemas. Qué buena, no. Pero Brigido Ken no se acaba de empatarle 2 a 2. Se tienen que ir a un tercer y último round para ver quién se queda, quién se va. Ya esto ronda de losers. El que pierde se va a su casa. Qué buena combinación con Chain. Y acaba de Seibon aplicarle la ley a su compatriota Brigido Ken. Qué buen salto. Bueno, se acabó el sueño. Bien. Se acabó el sueño. 3 a 1. Best Fighter ganó a Max Payne. Oye, no lo mareé con el Chain y para colmo en vez de bola me salió un gancho. Bueno, ya fue. Ni modo, ahora estar en modo espectador. Y ahora, ¿cómo está esa pelea de Brigido Ken? Estamos ahorita 2 a 2. Seibon tiene una pelea a favor. no está nada dicho, están parejitos, muy parejos. Está perdiendo por un poco Seibon, no sé si la gane o no. Está para cualquiera. Y mira, acaba de ganarle Brigido Ken 1-1. Última pelea, match point para cualquiera de los dos. El que gana. Ay, cerré más bruto que el show del 8, cerré el fight game. El que gana la pelea se lleva la victoria. Ambos jugando contra Ryu. Ryu. Está bien reñida, están midiendo bastante. Uy, saltó ahí. Uy, dos veces. Uy, Seibon está en problemas. Oh, ¿quién avanza? Seibon está, pero puede ser. Buen helicóptero ahí. Puede haber sido trade. Ambos. ¡Oh! El trade le salió a cuenta, Seibon. El trade lo fue todo. Sí, le cayó la patada, pero el helicóptero pues quita mucho más. Se acaba de llevar así, arañando Seibon la pelea contra su compatriota Brigido Ken. Excelente pelea, qué excelente pelea, caramba. Lo agarró en, ¿cómo se le dice? En counter, por eso le quitó esa cantidad mayor. Qué también. Buena salvada, porque ese... En primer lugar, el Tatsu anterior, cuando Brigido Ken hizo Tatsu y Seibon le siguió con Tatsu, ahí podía haber existido un posible trade en contra de Seibon. Peligó. Ahora este trade de golpe y Tatsu, bueno, le cayó en contra al otro y avanzó, pues. Así es. Bueno, pues. Ahora, seguimos. Coméntenme cómo van las siguientes rondas ya. Quedamos solamente contra Das, contra Best Fighter, que avanzó ahora, y Lord Jairo contra Seibon. Si quieren avanzar ahora, pues que avancen, ¿no? Porque mira, son ya las 9:27 aquí. Creo que hemos avanzado, arrancado con un buen tiempo. Creo que sobrado terminamos hasta dentro de la hora programada. Faltan pocas peleas, ¿ah? Claro. Das versus Best Fighter, Lord Jairo versus Seibon, y el ganador contra Renato. Claro, y... yo creo que pueden coordinar internamente ya, si es que están listos para poder ir avanzando, porque es un tema netamente de coordinación. Das contra con Best Fighter. A ver, vamos a anunciarlos. De losers ya pueden ir avanzando. A ver, se llama a Das contra Best Fighter para que puedan ya ir avanzando sus peleas. De igual manera, Lord Jairo no pueden retar. Lord Jairo y Seibon también ya pueden ir avanzando. Seibon está ahorita un poco ahí maguñado, porque esa pelea no le ha sido muy fácil también. Ha salido ahí medio maguñado, así que tiene que ya ponerse las pilas para la siguiente. A ver, déjenme comunicar acá. Ajá. A ver, Best Fighter, que ya quiere mechar ya. Ya, de una vez. Vengo acá, paró y sin polo. Una vez. A ver, listo, bueno, a ver. Estamos esperando en Winners a Chespowa. Bueno, para no hacerle esperar mucho, aprovecha, tómate un matecito. Aquí esperando la final de Losers. Ah, bueno, Renato esperando a la final de Losers. A ver quién va. Tenemos, a ver, bueno, dos argentinos, un brasileño y un chileno. Variadito. Variadito. Ha llegado variadito. Okay. Mientras esperamos un poquito, ahorita seguramente se conecta alguien. Vamos a poner, ahí está, Das vs Best Fighter, ya están ya. Ya está ya, iba a buscar una pelea de exhibición, pero ya están ahí ya. Ya, Lord Jairo y Servo, vamos a buscar si están en línea. Ahí está, ya arrancaron ya, ya están ahí. Oh, buena combinación ahí por parte de Best Fighter. Voy a entrar, voy a entrar. Lord Jairo y Seibon también ya entraron al ring. Ay, ay, ay. Ya yo voy a ver esa pelea. A ver, tú me vas comentando cómo va esa pelea. Claro. Bueno, recién empezado, Lord Jairo empezó con Germán, Seibon con Ken. Van parejos, primera pelea, primer round. Uy, cerca del primer tiempo. A finalizar el primer round. ¡Qué buen agarre! ¡Le da la ventaja a Lord Jairo! Se descuidó, lo dejó esperando y le agarró. Le ganó la ventaja, Lord Jairo gana la... claro, Seibon, perdón. Seibon estaba con Guile. ¡Qué buena la de Seibon! ¡Qué buena la de Seibon! Contra Lord Jairo, muy buena. Empieza la segunda pelea. Ahí, directo. RPP. Ahí transmitiendo en simultáneo con la pelea de Best Fighter. Vamos a ver. A ver, acá están 1-0 Best Fighter contra Das. Ahora están peleando o enfrentándose dos países. Tenemos por parte de Das representando a Argentina y Best Fighter a Brasil. Muy bien ahí, Das está midiéndolo. Best Fighter está teniendo problemas en este round, pero ya tiene un punto a favor. Comenzó a atacar. Primera pelea a favor de Seibon contra Lord Jairo, 1-0 con Guillermo contra Ken. Uy, se lleva el primer round Das. Uy, mal bola. ¡Oh, mareado! Segunda pelea. ¡Oh, prácticamente muerto! Contra el Guile de Seibon, que va con una pelea a favor. Acaba de Das empatar así rápidamente a Best Fighter 1-1. Ahora Best Fighter tiene que escoger a su segunda opción, el cual es Guile. Vamos a ver qué puede hacer Best Fighter con Guile. Está soñando ahí, boleando Ken, tratando de pues presionar. Una buena técnica contra Guile es pues tenerlo ahí boleando, incomodando. Obviamente con Ryu lo puedes hacer mejor porque pues saca más rápido los hadokens. Buen salto. No le combino esa... extensa, a punto de terminar. Uy, se le adelanta con la barrida. Bueno, Seibon, barrida con media, le da, igual que en el primer round, una ventaja a segundo de terminar el round. Segunda pelea, round para Seibon. Ajá, el tiempo se acaba, el Ken se comienza a locar y Guile simplemente atento y lo espera. Era de esperarse. Y round para Best Fighter. Buen salto ahí de parte de Best Fighter. Y segunda pelea que se lleva Seibon contra los karatecas de Lord Jairo. Y Lord Jairo es un karateca, solamente le queda a Guillermo para final, lo cual ponen, digamos, en ligera ventaja de experiencia a Seibon. Seibon 2-0 con Guillermín. ¡Oh! Best Fighter acaba de llevarse el segundo punto. Das acaba de perder a su Ken. Solo le queda su último jugador, Ryu. parejos van hasta el momento, pero Best Fighter parece que está ahí calculando, midiendo mejor, lo tiene a raya, a Das. La ventaja es momentáneamente para Das, está boleando, buena patada, lo simple nada más, salta, patada Tatsumaki. Point para Seibon contra Lord Jairo, posible 3-0, solo con Guile. Se regaló ahí. Oh, oh, oh. Calculó mal ahí, Best Fighter le costó. Round para Das. Oh, qué buena. Le tuvo el cachetador con puñete chiquito. Oh, buena combinación, tres puñetes chiquitos. No se quiere ir. Y mareado. Bad point todavía para Seibon con igual cantidad, similar cantidad de energía. Cerca. Continuar la pelea Lord Jairo. Y salto le responde Seibon con una cortadora. Seibon se lleva la pelea 3-0 contra Lord Jairo y avanza y espera al ganador, pues, ¿no? De Das contra Best Fighter. Sí, justamente Best Fighter está ahorita en match point, 2-1 contra Das, tercera pelea. Vamos a ver si Das lo puede remontar. ¿Das no fue el que lo mandó a Lucet? No lo recuerdo. A ver, revisa ahí la llave. Vamos a ver. ¿Estás, Best Fighter? ¡Oh, la vieja confiable! ¡Ven para acá! Así es, Das fue quien mandó al Averno a Best Fighter y ahora se han encontrado en la revancha de losers. A ver, vamos a ver si se cumple. ¡Mírale! ¡Cómo corre ese guille! ¡Qué buenas! Best Fighter y poco más y se ponía sus zapatillas para correr. Le ganó a Das, pero corriéndose los últimos 5 segundos. Muy bien, eso es una técnica. Es si puedes hacerlo, hazlo, excelente. Muy buena pelea. Best Fighter. Sí, inmediatamente 3-1. Best Fighter contra Seibon. Otra vez me parece se van a enfrentar. Ellos se han enfrentado en la primera pelea. Una de las primeras peleas, ¿no? Efectivamente sería. Claro, en la primera ronda se enfrentaron Seibon contra Best Fighter para revancha para Seibon posiblemente. Actualizando las llaves, por favor. A ver, vamos a colocar las llaves acá para que el público vaya dándole una sapeada. Ahí está. A ver, momento. Ya, ahorita acaba de jugar Das contra Best Fighter. A ver si actualizan los... ¿cuánto quedó? A ver, yo lo coloco ahorita. Me indican, Das contra Best Fighter fue 3-1, ¿verdad? 3-1, sí, 3-1. Ok, ya vamos a darle una vez. Best Fighter 3. Y la de Lord Jairo contra Seibon, Seibon 3-0. Ganador Best Fighter, listo. Y de Lord Jairo contra Seibon, ¿cuánto quedó? Seibon 3-0, a favor de Seibon. Listo. 3-0, listo. Ganador Seibon. Ya está. Y bueno, ahora sí, Best Fighter Seibon. Aprovechando, ya hay revanchita. A ver, calienten e ingresen, por favor. Best Fighter contra Seibon. De repente están respirando un ratito, también hay que respetar eso. A ver, tomen su mate de coca. Ah, los dos están en línea, así que normal. Sí, ya es cuestión ahorita que se conecten nomás, deben estar respirando, acaban de jugar pues cada uno sus peleas, ¿no? Revanchas, ya ves, la vida te daba revanchas. ¿En dónde se habían enfrentado Best Fighter con Seibon? ¿Atrás también? ver, vamos a ver. Mientras tanto, unas peleitas que transmita el buen Jimmy. Ah, ya entraron. Ya están, listo. Vamos para allá entonces. A ver, ah, ya los vi. Best Fighter contra Seibon, ahí está. Vamos a quitar esta ventana. Y uy, esta... mareado. Okay. Oh, no le entra el cross, pero igual aplica doble. Uy, caramba, ya está ya Best Fighter aplicando la ley. Vamos, Seibon, es tu revancha, Seibon. A ver, vamos a ver si es final interracial o final de samba. Bueno, final de loser. Estamos ahorita en la semifinal. Best Fighter contra Seibon. Ambos iniciaron con Ken. Vamos a ver cómo les va. Ambos también son buenos karatecas, así que parece que es correcta la decisión. Creo que en el round anterior, si no me equivoco, Seibon le ganó al Guillermín de Best Fighter. Quizás analizó mejor su pelea anterior. Primer round para Best Fighter. Como saltan, ganan el salto Ken. Intercambio de Shoryuken a favor de Best Fighter. La vieja confiable, patada y agarre, patadita y agarre. Bien, entra Seibon al ataque. Lo mantienen soteando, se mantienen al soneo. Se mantienen al soneo a la distancia. Nadie quiere avanzar, no quieren atacar. Engancho grande para alcanzar el salto distante. Mal salto en el cross. Aprovecha para agarrar. Ventaja en energía para Best Fighter. Vamos, la pelea todavía no termina, Seibon. Soneo de ambos. Ventaja en la energía de parte de Best Fighter. Sigue con el soneo. Estamos a 20 de terminar el round. Empieza la desesperación. Uy, el salto ahí. Uy, qué lechero, ¿ah? Sí, ven, la ventaja. No te escapes, ataca, sigue atacando, pero no así. Pero mira, ambos han tenido para definir su pelea y ambos han fallado, ¿ah? Se desesperó Seibon con el salto, tenía que haber seguido atacando por tierra. Bueno, cambia a Guile, Seibon. Vamos a ver cómo le va, segunda pelea. 1-0 a favor de Best Fighter. Bueno, empieza con el ataque Guile. De ahí se repliega. Uy, empieza con un che, pero no lo marea. Qué buena. Uy, qué rico cachetón. Qué buen sopapo. Similar carga de energía para ambos. Seibon esperando atrás como buen Guile. Pero parece que eso no le conviene. Bueno, no estaba cargado bien para la cortadora. Lo tiene bien medido con Hadokens Best Fighter. A ver, uy, Seibon creo que tiene problemas. Uy, save jam, buen save jam de parte de Best Fighter. Qué buena. Se llevó la pelea Best Fighter. Ah, parece que todavía no terminó, pero bien, buena. Conectó. No lo marea, aprovecha con un gancho. Uy, se va. Y mareado. Triple. Ah, ya devolvió. Qué buen triple y se lleva la pelea. Best Fighter 2-0. Seibon todavía sigues en pelea, te queda Ryu. Vamos a ver qué resultado puedes tener con Ryu. Vamos ahí. Bueno, empiezan las acciones. Ryu atacando con Hadouken, se empieza el soneo. Medición con las patitas. Uy, se regaló ahí. Se regaló ahí, pero no aprovechó. Bueno, son cosas del juego, uno a la reacción, ¿no? A veces uno dice, no, sí, deberías haber hecho esto, pero al momento que estás jugando, hay tensión. Hay tensión. Buen Tatsu, un trade que le favorece a Ryu. Uy, barrida. Esa barridita de Ken tiene ligera, a mi parecer, es mi percepción, no sé si estoy equivocado, pero tiene esa barrida, tiene una ventaja sobre la barrida de Ryu, la siento más rápida y distante. Uy, salto de Ken que no es respondido con gancho. Sigue el soneo, muy bien. Iguala la situación energía, lo tiene en la pared a Best Fighter. Intercambio de bolas. Sigue el soneo. Buen intercambio, buen trade de parte de Seibon. Ese Tatsuke agarra en counter y le quita una cantidad considerable de energía y lo mata. Primer round a favor de Seibon en esta pelea. Así es, ya Best Fighter tiene 2 a favor. Bien, patada llave, la cochina, no importa, juega todo, todo vale. Bien ahí. Sigue con 6 jam, soneo en la pared, sale del soneo, un salto que lo anticipó Best Fighter, otra vez juega en cross, intenta la patada llave, pero no le sale, pero responde bien con el gancho. Buen Tatsu de parte de Seibon para responder el ataque de Ken. Bueno, se miden. Uy, otra vez, viste, Tatsu en counter. Qué linda catada de sacar energía. 2 a 1 ahí, recuperando. A favor de Best. Seibon saca su primera pelea. Todavía no termina la pelea. Entra Best Fighter con Guillermín. Vamos a ver qué resultado le da. Empieza las acciones con un Tatsu. No le salió la cortadora a Guillermo. Ahora sí responde con buena flash kick, cortadora, como quieran llamar. Bueno, ligera ventaja de Best Fighter. Empieza el soneo de Ryu. Uy, qué tal cachetadón. Hasta acá se sintió. Vamos a ver, sigue el sondeo de Ryu. Buena forma de esperar de parte de Fighter. Es lo que detesto de los Guillermos. Buena respuesta para el trade de Tatsu. Oh. Uy, qué buena. Pensé que iba a continuar, pero no. Buena combinación ahí por parte de Best Fighter. Bueno, ahora empieza el tortugueo máximo de Guillermo. Ese Guillermo no va a salir de ahí, no va a atacar. Se va a enraizar ahí en su sitio. Pero se sigue avanzando, sigue avanzando. Uy, uy, eso le puede costar, ¿eh? Uy, te lo dije. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Le hizo, pero la... Caminó en su casa. Le volteó la partida. Vamos con el round a favor de Seibon. Buena respuesta con flash kick de parte de Guile. Se come la bolita. Uy, qué buena. ¿Qué dijiste? ¿Te iba a agarrar? No, te meto gancho. Ahora sí te agarro. Ahora sí, patada llave. Empieza con el nuevamente. Otra vez te dije que te iba a agarrar, no. Oh, no puede ser. Ah, no. Ya tres veces no, ya tres veces no. Uy, qué buena respuesta ese Guile. Ay, ya sale de la presión con Tatsu. Nada está dicho. Tiene poquita energía Guile, pero con eso da. Uy, pero no. Buen Tatsu de parte de Seibon para responder el Sonic. 2 a 2. 2 a 2 emparejados. Ahora duelo de Ryus, última pelea. Las estadísticas dicen que Best Fighter tiene ligera ventaja, pero las estadísticas aquí no importan, aquí tienes que jugarlas, tienes que sangrar. Vamos a ver, empieza con el ataque, un trade de Tatsu y salto, empiezan el soneo respectivo, vamos ahí a llenarnos de bolas en la pantalla. Uy, Best Fighter lo lleva a la esquina. Empieza el soneo de ambos, nadie quiere ceder. Salto de Best Fighter respondido con Shoryuken de parte de Seibon. Uy, intento de cross que no le resultó por el agarre. Lo devuelven a la pared a Seibon. Lo llenan de Hadoukens. Hubo una pausa de Hadoukens. ¿Qué pasó ahí, doctor? Sigue el soneo, sigue el soneo. Ligera ventaja ahí para Best Fighter. La wincha que está con... Uy, casi... Buena barrida. Uy, están parejos. Están parejitos. Están parejitos. Ahorita está ganando Best Fighter por una pequeñísima. Sí, ahora sí, ya estamos en rojito. Ligera ventaja de Best Fighter. ¡Oh! Le metió el hongo, pero hasta el encéfalo. El champiñón del piel que lo clavó. No, pero esa no contó. Ya había terminado el tiempo. ¡Oh! Draw game, draw game, no puede ser posible. Draw game, pero ah, sí, qué buena. No es justo. Buena. Bueno, son cosas del juego. Uy, no respondió bien el gancho. Se vio la intención. Se jam. Uy. Patada de agarre, muy bien. Está yendo con todo, lo tiene en la pared. Uy, ya se murió ya. Muere. Ahí está, combinación doble. Seibon se gana el primer round. El primer round de esta última pelea. Está en match point para Seibon. Seibon está en match point. Buena pelea. El draw game me sorprendió. Bueno, intentó Tatsu para tradear. No, se salvó, el cross, pero no. Sí, se quedó. ya con ese chain cambiaba las cosas. Ambos se miden, juego de bolitas, toma mi bolita, te doy mi bolita, dame mi bolita. Ahí está como juego del soneo. Escapa del soneo, pero sigue con el soneo. Salto de que es respondido con tactu. Bien, con la patada llave. Nunca falta esa patada llave. Muy bien. Ligera ventaja de parte de Seibon, que está en match point. Bien, pero Best Fighter no quiere irse del torneo. Quiere llevarse el torneo. Todos han apostado a favor de Best Fighter. En el chat deben estar gritando como locas. ¡Uy, qué buena respuesta por la anterior! Respondiendo el Tatsu con otro Tatsu a la inversa, después de haber pasado en cross. ¡Uy! Que le salía el change y se iba. Pero bueno, está en ventaja. Estamos a 10. ¡En 10! Uy. ¡No! ¡Que te ha hecho Ryu! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Ya tenía la victoria en sus manos, pero Best Fighter dijo: ¡aguanta tu carro, brother! ¡Qué buena! Última pelea. Uy, se va, yo creo ya. Oh, doble combinación infernal, 92 segundos, suficiente para que Seibon desclasifique a Best Fighter. Qué buena pelea, muy buena pelea, ¿eh? Ahí sí le resultó, qué buen inicio con el salto, se anticipó el Hadouken, le mete un triple, lo marea y luego una combinación con cross que le da la victoria. Pero a ver, Fighter, ¿cómo vamos con esas llaves? ¿Quién es el siguiente? ¿Cómo está el chat? La gente, a ver, debe estar ahí desesperada. ¿Dónde están los comentarios? Oye, ¿por qué no están en los comentarios del chat? A ver, voy a actualizar el puntaje. Best Fighter y Seibon. Esto quedó 2 a 3 a favor de Seibon. Muy buena pelea, recontra. Muy buena pelea de Seibon, excelente pelea. Ahora bueno, tenemos acá Renato Figueirense contra Seibon, porque Renato pues bajó al inframundo, claro. ¿No? Vamos a ver si puede regresar. Renato ahorita está en Huawei, bueno, le pueden pasar la voz, pueden jugar de una vez. Final de Losers, ¿verdad? Así es, final Renato de Losers. Renato y Seibon. A ver, vamos a hacer la convocatoria del caso. A ver. Aquí está, no, ese, aquí es. Renato y Seibon. A ver. Ahí están las felicitaciones correspondientes al buen Seibon por esta gran pelea contra Best Fighter. Se cobró su revancha. Muy merecido, muy bien merecido la victoria. Recuerda que solamente un error, un pequeño error te puede hacer perder toda la pelea. Ojo, no desmerita Best Fighter, gran torneo. Es evidente el nivel con el que está jugando. Pero, así no queramos. Como sabemos... A ver, vamos a avisar acá. Debe haber un perdedor. A ver, ahorita toca Seibon versus Renato Figueirense, ¿no es cierto? Así es. Bueno, esperamos que Renato salga del away. A ver, para que rete al buen Seibon. Bueno, ese le da quizás unos segundos para poder respirar. El campeón de Winners sigue esperándolo, Chespowa. Ya cenó, ya tomó matecito, está bien descansado, relajado, ahí con sus masajeadores allí en casa. Vamos a ver, esperamos la respuesta de Renato. A ver, entonces tenemos final de Losers en breves instantes. Ya entraron al ring, ya están listos. Procedemos entonces con la transmisión del caso. A ver, vamos con la pelea. Empiezan ambos con Ken. ¡Uy, buena entrada de Seibon, pero no hace Ken! ¿Qué pasó? A ver, un momentito, bueno. Todavía no la he encontrado. Un momento. Buena entrada de Seibon otra vez. A ver, ¿no? ¿Dónde está? Sí, Seibon. Ay, no te conozco. Bueno, Seibon está con ventaja en este primer round. Directo. RPP. Está. A ver, vamos. Ahí sale. Ventaja de Seibon. Duelo de Kens. Entró. ¡Ey! ¡Qué buen ganchito! Ese Shoryuken salido del suelo. Primera pelea para Seibon. Así es, primer round, perdón. Bueno, va al ataque con todo Renato, se estrella contra un Shuriken, cross que le sale bien, patada llave, muy buena patada llave. Aunque a algunos no les guste, pero es parte del juego. Vamos a ver. ¡Uy! ¿Qué hizo? Ah, no aprovecha el error de Renato. Vamos, pero Seibon igual sigue teniendo la ventaja. Bien. Arriba. Perdonó, ¿ah? Renato a punto de perder la primera pelea, pero todavía no termina hasta que uno de los dos caiga. Vamos a ver, se van midiendo con puñetito, empieza el soneo. Uy, se anima por el salto contra el Hadouken y Seibon se lleva la primera pelea entre los duelos de Ken. Bueno, continúa la pelea, vamos a Renato. Renato, ¿a quién escogerá? Le queda Ryu y Guile. Va a escoger Guillermo, de hecho. No puede dejar, va a dejar a Ryu al final, definitivamente. Ahí está. Sale Guillermo al ring. Entra Guillermo, buen con el Sonic. Se anticipa el Hadouken. Empiezan a medirse. Buen con el Hadouken, no respondió el Sonic de Guillermín. Buen gancho de parte de Ken a la distancia. Patada llave, claro. Muy bien con el ataque. Ajá, te dije. La misma la está haciendo. Uy, safe jam. Qué buena. Te agarro. No, te agancho. Me cubrí. Bueno, el ventaja de Seibon sobre Renato. Ve cómo termina este primer round de la segunda pelea. Lo puede chipear. Lo puede chipear, lo chipea. No, yo creo que fue impacto. Hizo cortadora. Porque ese chipeo era para doble golpe. Primer round de esta segunda pelea a favor de Seibon. Salto con golpe y agarre. Buen acercamiento con Tatsu, pero se le anticipa con el agarre. No completa el combo. Pueden esperar cortadora, pero ahí, como te das cuenta, le cayó muy lejos, no sé cómo describirlo, le quitó poco, responde con el agarre, no le sale la cortadora, ajá, ¿qué dijiste? Patada llave otra vez, no, Guillermín también sabe agarrar, se anticipó la patada media, save jam, ah no, otra vez no con el agarre, bien, buena anticipación de Renato, 1-1, empata, el patarrón de la segunda pelea. 1-1 vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va. Ambos golpe de Sonic, golpe de Hadouken. Empieza el soneo de parte de Ken. Renato respondiendo, se acerca para la cachetada. No se le alcanza. Se quiso acercar con la conchuda para agarrar. Ahí está otra vez salto con patada y agarre. Otra vez te agarro, no, te barro. Side jam, te agarro otra vez con patada llave. Qué buena. Gancho, ya sabía que iba a venir esa. Vamos a ver, ya la tenía cross con Guile, pero no la continuó. Guile está con el pixel. Dice no. No. Buen Shuriken ahí. Tenías que haber regalado la carga, Germín. Buena pelea de Seibon. Avanza con su segunda pelea. 2-0 a favor de Seibon contra Renato. La serie animada de Street Fighter, la serie animada japonesa, en el tercer capítulo, segundo capítulo, para los que lo han visto, es un enfrentamiento entre Guile, Ryu y Ken. Un richibolo, pues. Y Guile literalmente lo destruye a Ryu, lo deja destruido. Y luego Ken va a buscarle la bronca, no, oye, ¿por qué le has pegado a mi pata? Y terminó peor todavía porque soñado quedó, abre los ojos, estaba en su cama descansando. Eso es en la serie, ¿no? En el tercer capítulo, ¿no? Porque vamos a ver qué habrá ocurrido después, ¿no? Cuando Guillermo era sargento todavía, no era teniente. Así es, sargento Guile. Justo me he puesto a verlo ahora último para recordar. Y bueno, pues me ha hecho acordar justamente esa casualidad que tenemos ahora, ¿no? Ryu, Ken, Guile, los tres jugadores. Y ojo que Guile viene a ser un pariente político de Ken, ¿ah? ¿Político? Político, sí, por parte de Lisa. Pero bueno, ya esa es otra historia. Bueno, Renato va ganando este primer round. Tercer round. No se la quiere dejar tan fácil. Claro. Ryu siendo quizás entre los tres personajes el que maneja mejor. Bueno, dice que maneja mejor. No, bueno, ya fue de bromas. Es un mejor personaje dentro de los tres. Ojalá le resulte la pelea. Vamos a ver, final de luces. Uy, uy, uy. Muy buena respuesta de Kina. Buen chorreo que da. Oh, ese chorreo que estuvo mejor. Buena respuesta de parte de Seibon a ese Tatsu. Uy, se fue ese Ryu. Y te ganó con Chorruken. Match point para Seibon. Match point. O sea, Seibon quiere irse, quiere salir del inframundo, quiere ir a pelear esa copa, ese torneo. Vamos a ver, empieza el soneo de Renato, no quiere irse Renato. Uy, quiso hacer Tatsu, yo lo vi, hizo patadita. Buena respuesta de parte de Ken a esa patadita. Ahí está, el Tatsu que estamos esperando. Muy distante para meter la barrida. Uy, uy, uy. No responde, a ver, ¿qué sale de ahí? Quiso hacer Tatsu, quiso hacer patada y también Seibon con la nerviosa. Le hizo el chain. ¡No! ¡No! ¡Tenía la partida ganada! ¿Qué hizo? ¿Qué tal? Y sí, se relatamos esta comidita. ¡Oh, Renato! Oye, esta Renato la ha ganado pero arañando, ¿ah? Ya la había ganado y ¿qué le pasó? Se le echó el stick. ¿Qué fue? Los nervios le ganaron el tío. Bueno, ahora Seibon entra con Guillermo. Round a favor, pelea a favor de Renato, 2-1, aún a favor de Seibon. Empiezan los soneos. Guile se adelanta con una patada aérea al Hadoken de Renato. Uy, ese gancho suele salir cuando se queda la palanca en vez de bolita. Ajá, ¿para qué me esperas tanto? Otra vez, patada de agarre, muy bien. Ahora lo tiene contra la pared, intenta Tatsu, le sale patada. Buen ganchito de parte de Renato. Ahora sí viene el soneo, lo tiene contra la pared. Barrida, ventaja de Renato, va a seguir insistiendo con el soneo y le resulta. Primer round de la segunda pelea a favor de Renato. Empieza el segundo round, nos anima por el soneo, intercambio de Tatsu con Sonic, que esquiva Guile. Empieza el soneo de Ryu. Uy, Guile intenta atacar con patada aérea. Se le adelanta con patada mediana. Muy buena, le gana. Uy, se anticipa al gancho de Guile con puñete fuerte. Vamos, Ryu todavía tiene la ventaja. Yo también me hice la patada agarre y te conveo con eso. Uy, tengo para chipearte. Te chipeo, pues. Te chipeo. Y Renato recupera la pelea. 2-2. 2-2. Y nos creo que Seibon la tenía 2-0, ¿no? Claro, está recuperándose de un 2-0. Eso demuestra, como les decía, como decíamos, nada está definido, no hay favoritos. O sea, Renato se está mandando su comeback. Que termine la pelea. Empieza el juego de soneo, ligera ventaja de Renato que recupera a Seibon. Ahora él tiene la ligera ventaja. Uy, mal salto. Cross. A ver qué pasa aquí. Uy, cross que no resulta, pero no es agarrado. Lo quisiera agarrar, ¿ah? Sí, se vio a leguas. Le quiso hacer ahí la caminata. En 6-yang de parte de Seibon. No pasó. Tatsu. Bien, y eso duele. A Seibon. Match point para Seibon nuevamente. Seibon otra vez en match point. Se llevó a 2 brasileños, bueno, se puede llevar posiblemente a 2 brasileños. Todavía no termina la pelea. Bueno, fue con el chain, mareado Ryu, pero bueno, se animó por el combo doble. Se desespera con ese ganchito y Seibon. Todavía está en vivo de Best Fighter. Quiso hacerle la viva, ella no le ligó. Todavía me quedó un pixel. Renato, todavía me quedó un pixel, dice. Vamos, Seibon está esperando que cometa el error. Que te estampan ahí. Que tenga con el Tatsu tradea Hadouken y se y Seibon se llevó la victoria. Muy buena pelea, muy buena pelea. Y ya tenemos entonces competidores para la gran final. Entonces, la gran final. Vamos a anotar acá, déjame anotar por favor. Renato contra Seibon quedó 3-2, ¿es verdad? Así es, 3-2 a favor de Seibon. Listo, 3-2. Enviamos los resultados. Y acaba de subir del inframundo Seibon y acá Chespowa de Argentina, esperándolo, ¿no? Esperándolo. A ver, Chespowa, Seibon, conéctense para la gran final. Vamos a ver si habrá reseteo o no habrá. Voy a hacer unas consultas del caso. Claro, la regla, bueno, yo creo que esta primera pelea tiene que ser igual. Es claro, para ver si es que lo manda a losers, a Chespowa. Y la pelea, la gran final, no sé cómo estará estipulada. Eso ya la administración. A ver, Martín, Huawei, que se aclare. ¿No? Para sí, que justo les estoy escribiendo ahorita para que nos ayuden con ese detalle. Daniel, ¿quién es? Daniel es Seibon, ¿no? Daniel Seibon, bueno, por nombre no lo conozco, solamente conozco su nick. Daniel sería Seibon. A ver, no lo saco, vamos a ver, vamos a escribir acá en el grupo final, ¿no? Conéctense por favor. No, todavía Daniel ha pedido unos minutos, está bien, bueno, no sé si sea Seibon o sea Chespowa. Hay que esperar, hay que respetar eso. Unos cuantos minutos que respiren ahí, ¿no? Más que nada Seibon, que viene peleando continuamente, creo que son 4 peleas de corrido, ¿no? Creo que más descansado está Chespowa, pero bueno, esa es la temática de las llaves, ¿no? De jugar a winners y losers. Seibon ha venido como el gran Kazuchi Sakuraba, el terror de los Gracie, bajándose 2 brasileños en el camino. Qué buena pelea de Seibon, en serio, muy buena pelea. Ojo, no desmerito a los luchadores anteriores, por cierto, muy buenas peleas de ambos, pero has visto que sirve la mañosería. He visto... Tenemos final Chile-Argentina. Final sureña. He visto una secuela ahí muy utilizada de parte de Seibon, la patada de llave. ¿No? Quizás esta técnica muchas veces criticada, ¿no? Por los jugadores de antaño. Aunque bueno, es una técnica que existe, así que hay que aceptarla nada más. Vamos a ver. Bueno, vamos, si pueden, mientras tanto podemos ver unas peleas de exhibición. A ver. Sí, un segundito. Ya estoy coordinando ahorita con acá, pues por interno. Si es que hubiese un reset, el reset va a ser a FT7. Ahorita tiene que defender su victoria Chespowa, porque si quiere mandarlo a Seibon a loser, tiene que ser pues en FT3 como todos, ¿no? Ya ahí estaría Chespowa ganando, pero si Seibon gana, la final, el reseteo es a FT7, ¿no? Pero un FT7 con 3 y 3, bueno... es posible, ¿no? Es posible, claro. Ah, no, pero verdad, en ese detalle no hemos... No, es que repiten. Yo creo que debería ser igual, FT3, ¿ah? A ver, déjame hacer la consulta. No. Ok, a ver Jimmy, ya que estás en contacto, a ver, sugiérele esto. Lo que estaba pidiendo era que se jueguen 3 rondas. O sea, bueno, van a ser 2 rondas a lo mucho si es que ganan las 2 seguidas. Pero en la tercera ronda se define, pues. Sí, o sea, no, una primera pelea... está indicándome Yaksha ahorita que... si hay reseteo, va a ser a FT3 nada más, porque tú tienes que jugar con tus 3 jugadores, no puedes hacer una cuarta pelea. ¿Cómo ganas 7 puntos si solo tienes 3 jugadores? Yo estoy hablando después del reseteo. Después del reseteo, unas 3 rondas. 3 rondas máximo, o sea, si es que, bueno, si gana las 2 primeras rondas, pues ya tenemos ganador, pero si hay un empate de rondas... No, pero ya me acaba de mandar ahorita Yaksha por interno. Si hay reset, FT3, nada más. Ah, ya, directo, tal como está. Claro, bueno, si hay reset, somos FT3. Entonces, esperamos nada más que puedan empezar siendo las 10:10 minutos. Aquí en Perú, vamos a ver. Mira, qué bonito tiempo hemos empezado. Mira, hemos empezado a las 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5... 6 rondas, una posible 7ª ronda para hacer las 10. Estamos con el relojito. Qué buena participación. Eso demuestra compromiso y responsabilidad de parte, bueno, y respeto sobre todo entre los participantes. Muy bueno. Listo, ya acabo de escribir aquí en el Fightcase para que se conecten. Y aquí vamos. Chespowa versus Seibon. Final. Vamos a ver si Seibon puede lograr resetear, ¿no? ¿Qué significa resetear? Pues como él viene de brackets de loser, tiene que ganarle a Chespowa para tener un último enfrentamiento, porque ahí estarían empates en cuanto a cuántas partidas ha ganado uno y otro, estarían empates, para una última pelea que va a ser a FT3, y esta sí es definitoria porque el ganador es el que se queda con el primer puesto del torneo. Ya los jugadores deben estar ahorita poniéndose de acuerdo para conectarse en un momento más y listo, vamos a transmitir la gran final, la final, ¿no? Bueno, final de winners y losers ahorita. Vamos a ver si habrá reseteo. Yaksha, cuéntame, ¿estás por ahí? ¿Estará conectado nuestro amigo Yaksha por ahí? Seibon, ¿estás por ahí conectado también? Mira, Seibon que nos acompaña en la transmisión el día de hoy. Va a jugarse la final, Seibon. ¿Estarás por ahí conectado? No, Seibon debe estar ahorita pues concentrado en lo que va a ser su final. No puede estar conversando ahorita. Yaksha se ha desconectado, debe estar viendo temas ahí de coordinación interna con el equipo que ve el tema de los de las llaves, aunque bueno, ahorita ya está más suave, ¿no es cierto? Está pues ya a una llave más. Unas peleas ahí de exhibición. A ver, vamos a poner una peleita de exhibición ahí para la gente. Hola, hola. A ver. Jim, ¿me escuchas? Hola Yaksha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, entonces va a ser FT3, ¿no? Con reset FT3. Claro, yo creo que tienes razón que tiene que ser el reset a FT3 porque desvirtuaría el logo TAG Team, que solamente son 3 jugadores que puedes utilizar, ¿no? Si voy a ir a FT7, voy a tener que repetir un jugador y ya le quita la gracia de lo que hemos programado, pues, ¿no? Por eso así te decía. Así que eso yo sugería, eso de las 3 rondas. O sea, ya, resetea a Seibon. La siguiente pelea, primera ronda de 3, gana, digamos, Chespowa. Segunda, pero muy larga, ya pues serían 3 peleas más. Cuando usualmente se tiene que definir en una siguiente ronda, no en 3 rondas. Bueno, yo estaba sugiriendo, por eso decía 3 ronditas, ya con eso define sí o sí, pues. Claro. Aunque puede quedar en rondas, pues no, si es que el campeón no se juega y gana las 2 primeras. La tercera nomás es para definición. Bueno, sí, eso, aunque para los siguientes torneos vamos a ese detalle vamos a cranear un poco mejor, ¿no? Para eso es FT3, ¿no? Sí, también ha habido sugerencias en el chat en este caso, Yaksha Games. No te olvides, dale like, síguelo para que no te pierdas las peleas, las mejores peleas de la Champions y otras cositas más. A ver, vamos a ver los saludos que tengo por acá, ¿no? Buenas peleas, dice por acá. ¿Qué tal comeback? Dice Estefano. Sí, un buen comeback. Ahí está mi alumno Luciano Albújar. Hola profesor, soy Luciano, me dice. Hola Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés ahí mirando un poquito de la vieja escuela de los videojuegos. Ezequiel Ibáñez dice, como FT7, ¿qué jugadores usan? No, ya lo acabamos de explicar, Ezequiel. Vamos a mantener todo en FT3 para que mantenga pues el esquema pactado, ¿no? De 3 jugadores, así que no hay ningún problema. Ya los jugadores deben estar preparándose ya, atentos, no se nos vaya a escapar la pelea que deben estar jugando por ahí. Chespowa versus Seibon. Ya están, ya ven, estamos nosotros ahí conversando y no nos hemos dado cuenta que ellos ya iniciaron su pelea ya. A ver, vamos para allá. Mira, ya Seibon ya tiene una pelea a favor ya. Seibon ya tiene una pelea. Chespowa todavía en cero. Recién comenzamos la siguiente pelea. Ahí el conversar se nos pasó la primera pelea. Pero bueno, ahí estamos. A ver, vamos a ver. Seibon 1, Chespowa 0. Jugando con Ken Seibon. Buen chorreo que ahí se regaló. Uy, lo tiene. Le hizo Una de lujo. ¡No! Ah, bueno, se salvó. Con Caracáncel incluido, ¿ah? Seibon está pero encendido, ¿ah? Quiere llevarse la copa. Vamos a ver, parece que resetea. Bueno, inicia con salto, buena respuesta de parte de Chespowa con el flash kick. Vamos a ver, bueno, qué ocurre. Empieza el soneo y el tortugueo de Guile. Vamos a ver qué hace nuestro amigo Seibon. Pero me gustó ese Caracáncel. Creo que es el primer Caracáncel que hemos visto. De la noche, sí, el primero y el único que hemos visto hasta el momento. El único, claro. Vamos a ver, de repente vemos otra magia. Mira, está que lo sonea bien a Guile y le está dando problemas porque no le está contestando parejo. Mira, se está cubriendo. Si tú eres jugador de Guile, no, digamos, no manejas bien la carga, no te arriesgas a sacar ese zombie. ¡Oh! ¡Lo mató! ¿Qué hace? Bien, ahora sí, chipealo. ¡Ah! No le alcanzó, le quedó. No, le quedaba un poquito más, pero ya está prácticamente muerto. Bien. Trade a favor. Oye, 2-0. A punto de resetearlo. Claro. Ah, no, Chespowa se está dejando. Dice que para darle más emoción nos vamos a la final. Chespowa escoge ahora a su última opción. Ryu. De esta primera ronda, así es que lo resetea. Ah, bueno, todavía, claro, todavía tiene él más opciones. Buena respuesta de parte de Seibon. Ajá, te quería hacer pata agarre, pero me lo jugó pataditas. Lo lleva a la pared a Ryu. Regalo navideño. Oh, buen chain. No, no está fallando Chespowa, ¿qué pasó? Porque no de repente mucho tiempo en espera ahí arriba lo ha oxidado un poquito. Y Seibon estaba abajo pues jugando constantemente ahí, lubricando la maquinaria. Ahí aceitado. Uy, mira. Hay que echarle. Mira eso. ¿Lo chipeará? Le responde la garra. Ya, respondió. Se vio el agarre. A la vista. ¿Qué? Pero ¿qué hizo Chespowa? Ese pincho no te jugó de más. ¿Qué fue eso? Eso parece como que ya, bueno, gáname. Acaba de resetearlo. Seibon acaba de resetear. Reseteo, todavía no salen. Ahora, es reseteo. Han salido. Ah, bueno, es que se pusieron FT3 seguro. Claro. Es reseteo. Y tenemos reset. Buen reset de parte de Seibon. Tenemos reset. Mira, pues mira. Ahora creo que se intercambian los lados, si no me equivoco. A ver, actualiza. Creo que Seibon pasa a Player 1 y Chespowa a Player 2. Así es. Actualiza las llaves para que, bueno, Seibon sea el retador ahora, supongo. A ver, vamos a colocar el resultado aquí. Quedó 3-0 para Seibon, ¿no es cierto? Así es. Listo. Y ahora tenemos el reset. ¿Ya están conectados ya? Que no quiero que se me escapen. Claro, Seibon, ahora tienes que retar a Chespowa. Ahora así sí, final. Vamos a escribir acá. Seibon reta a ver. Vamos a ver, hay que no hay que perdernos dónde están. Ya listo, están ya los vi, que no se me escapen, no se me van a ir ahora. Y parece que ya. Bien, otra vez empiezan con Ken. La Lord dice que empezaron con Ken. Seibon está con todo, está furioso, ahora está con el Ken azul. Y mira, le da, le ha quitado ya, mira. Claro, casi la batalla, que es el 50%. Vamos con Seibon, a ver, se despeja de la pared. Bueno, igual sigue teniendo la ventaja Seibon. Buen chorreo que ahí de Seibon. Muy buena respuesta de Chespowa. Ah, la vieja clásica. La llave. ¡Oh, de nuevo! ¿Sabe? Bien, responde con Chorreo que ya no me haces, yo te la voy a hacer. No, entonces se la juega por las pataditas. Esa barrida, qué buena barrida que tiene que. Seibon ha venido a llevarse, dice, yo me llevo este torneo. Vamos a ver. Muy bien. Un saludo para Renato, que dijo que iba a campeonar. Uy, Renato, bueno, no será Ahora será después. Ajá, la patada agarre. Buena respuesta con furia, con ese chorrito es grande. Uy, le hicieron ojitos. La agarra Chespowa. Empieza el combo. Che, che. ¡Oh! No, era el chiquito. ¿Por qué hizo el mediano? ¿Por qué hacen lujos a estas alturas? Tiene que asegurar. Pero bueno, Chespowa gana el round. 1-1 en relación de round de esta primera pelea. Ligera ventaja de parte de Chespowa. Gran final con reseteo. No se quieren acercar. Bueno, empieza el ataque de Chespowa, pero nuevamente retrocede. Ahora es Seibon quien se acerca. A ver, nuevamente va a ocurrir acá. Ahí está, Trotatsu y agarre. Muy buena Chespowa. Empieza el soneo hacia la pared. Están distantes. Aquí tira bolita. Cross. Perdón, intercambio de trade, un trade, bolita salto, sigue con la ventaja Chespowa. Parece que si era cierto, ha despertado después de este 3-0 de parte de Seibon. Lo mandó a loser. Uy, lo casó bien ahí en el salto. Anticipó al Hadouken, puede ser victoria y ganchito, no, ahora sí. Y Chespowa se acaba de llevar el primer punto Chespowa. Es primera pelea para Chespowa. Lo frenó, lo frenó porque Seibon estaba con todo, ¿no? Seibon dice, acá yo voy. Pero lo ha frenado Chespowa ahorita, le ha quitado a su Ken. Bueno, empieza la segunda pelea. Seibon opta por Guile. Empieza el juego del soneo. Me voy para atrás este soneo, me voy para atrás este soneo. Ya ves, la ejecución del Sonic. Muy buena respuesta de parte de Seibon. Al Hadouken, bueno, empieza, está en la pared. ¡Uy, qué buen! Le cayó, le sacó pajarito. Y Chespowa, mira. Yo creo que tengo la sensación de que el Ken que ha perdido Seibon ha sido un golpe duro, porque creo que era su mejor jugador, o no sé. Puedo estar equivocándome, no sé qué opinas. No sé, bueno, creo que no he tenido la oportunidad de sentarme con él. Solamente desde mi perspectiva sé que la mayoría de mexicanos juegan con Guile o con Blanca. Karatecas he visto poco. Pero bueno, acá me están demostrando que sí maneja ahí. ¿Quién maneja Karatecas? Uy, pensé que iba a decir. Ay, la buena respuesta, Guile. A ver, ¿qué hace aquí, Ken? Ajá, sale con el Tatsu, doble Tatsu. No, ahí no te resultó. Bueno, sigue con el soneo Ken. Ah, mal salto y la anticipado para Ken. Zavala Vivar, vamos Seibon. Ahí tiene su portátil Seibon, ahí están aclamando. Hagan barra porristas. Fue el salto de parte de Seibon y el agarre. Y se lleva la segunda pelea. 2-0 a favor de Chespowa. Chespowa también no se queda atrás, Chespowa tiene ahí a Damián Recabal, que está hinchando ahí por él, ¿no? Vamos, Chespowa, carajo. Ahí están los animadores. Vamos a hacer tercera pelea. Y Chespowa, mira, se recuperó ya 2 peleas. Tiene que hacer un comeback acá, Seibon, para poder llevarse el triunfo del torneo. Una medición de parte de Ryu de Seibon. Ahí está, lo tiene controlado en la pared. No quiere dejar avanzar. Bueno, escapa con el soneo. Muy bien por Chespowa, la pelea no termina. Uy, están que se miran a los ojitos, están que se miren. ¡Oh, qué buena respuesta al Tatsu! A cada rato le haces esa. ¡Oh, qué pasó otra vez! Eso es lo que pasa cuando están los nervios de por medio. Se miran a los ojitos. Respuesta de Ryu. 1 píxel para Ken. No, 2 píxeles para Ken. 1 píxel para Ken. Y se chipea. No responde al Hadouken. Round para Seibon. Tercer jugador de Seibon. Round ganado. Ryu para Seibon. Ken para Chespowa, que es su primer luchador aún. Empieza el juego del torneo. Respuesta al salto. Potio también tiene el salto con patada. Buen chorriuken de parte de Seibon. Otra vez en la pared. Chespowa contra las cuerdas. No se va a saltar. Uy, bien, buena salida con el Hadouken. Otra vez en el medio. Otra vez. Están que se miden, ¿no? A ver quién. A ver, para saltarle. Bien, respuesta al Tatsu. de parte de Seibon. Bueno. Cuenta para evitar el ataque aéreo y el combo master. De golpe fuerte. Uy, podría haber respondido con Shoryuken. Espera. Oh, qué bien. Buen Shoryuken. Seibon acaba de llevarse, de robarle un punto. 2-1. Primera pelea de Seibon. No, acaba de frenar a Chespowa, ¿no? Chespowa que estaba pues acelerado también, así como Seibon, ¿no? De frente. Empieza el Mirror Match, cuarta pelea, Ryu contra Ryu, 2-1 a favor de Chespowa. Respuesta al Tatsu de parte de Chespowa. Empieza el juego de soneo, juego de bolitas. Salta tu bolita, te mando mi bolita. Ah, este juego de bolitas que el soneo. Vamos a ver. Salta, otra vez lo lleva a la pared donde le dio problemas. Empieza con el juego de soneo. Bien, quería hacer trade, no le resultó. Buena salida de Tatsu. También yo salgo con Tatsu de la pared. Bien ahí. Bueno, empieza otra vez el juego del soneo. Quien salta erróneamente, quien cae en las bolas. Ryu. Ah, qué cabros son esos. Pero bueno. Empieza el juego del soneo. Energía similar para ambos. Uy, Tatsuke no confío. Qué buena la barriguita. La barriga salvadora. Otro juego de soneo. Ligera ventaja de energía de parte de Chespowa. Uy, casi lo duerme, pero ya todo lo que le ha quitado, mira. Ya tiene el pixel mágico, bueno, Chespowa puede esperar. Se va para atrás, se repliega, es evidente. Y se aseguró su Chespowa, punto. Está pues a punto de ganar. Match point. Chespowa. Vamos a ver qué es Seibon. Si le entrega la copa o se la quita. Intercambio de salto y Hadouken. Bien con el coach. Bien ahí, con el agarre. Ahí, la vieja confiable. ¡Uy! Se la hizo. Buena. Se va. El Ken. Ahí está. Sigue en Match Point Chespowa. Pero aún sigue Chespowa en Tournament Point. Pero le ha dado. Vamos a ver. Le ha dado duro en este segundo round, ¿eh? Lo cayó en cross. Juego de bolitas. Intercambio de lados. Qué raro, no responde Chespowa cuando quiere hacer Hadouken. ¿Qué pasa, Chespowa? No quieres hacer Hadouken. Qué buena. Hadouken y le mete, yo también me sentí. ¡Buen problema, Seibon! ¡Ay, qué rica reventada! Excelente pelea. Chespowa acaba de vencer a Seibon. Excelente torneo, excelente victoria. Acabamos de poder ver, ¿no? Acabamos de ver cómo ha ganado Chespowa, que la tuvo un poquito difícil. Tenemos ganador entonces, tenemos campeón de este primer torneo TAG realizado acá por la comunidad peruana de Street Fighter Champion Edition. Muy buena pelea, ¿no? Excelente. Muy efectivamente. A ver, comentarios, a ver, Yaksha, tus comentarios con respecto a lo que hemos visto esta noche. Actualiza las llaves para ver al campeón ahí en el salón. Ay, en este instante. Parecía que se lo llevaba Seibon porque le había reseteado 3-0. Sí, fue bien duro ahí. Pero Chespowa reaccionó bastante bien y logró pues mantener su campeonato de winners que había tenido, ¿no? Así es. Disculpen, el resultado fue Chespowa 3, 1, 2, 3 y Seibon 1, ¿verdad? 1. Listo, sí. Ahí está. Y actualizando ahí está nuestro chalón y ahí está nuestro campeón. Estaba Seibon con nosotros. Seibon, ¿estás ahí? A ver, para que nos aprovechemos a entrevistarlo, a ver. Hola, estamos. ¿Cómo están, amigos? ¿Se escucha todo bien? Hola. Te escuchamos. Oye, Seibon, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido esta pelea? No, difícil pelea, amigo. Popeye es muy buen rival. Hemos tenido la oportunidad de jugar en hartas ocasiones, así que muy bien, muy bonito torneo, amigos. La verdad que lo pasé espectacular, muy buena modalidad, Así que nada, pues la idea es compartir. Se agradece a toda la gente que escribió, que respetaron los horarios. Estuvo muy buena la organización ahí. A todos los amigos Martín, Yaksha y Yasuya que estuvieron organizando. Muchas gracias por el amigo, de verdad. Muy buen torneo. Muy buena participación la tuya, Seibon. A ver, ¿dónde están las novias de Best Fighter? No las veo. No hay. ¿Dónde están las novias? ¿Dónde están las novias de Best Fighter? Felicitaciones, pues, ¿no? Excelente pelea, ¿no? Seibon, que además de ser un participante en el torneo, nos ha acompañado en la transmisión, ¿no? Aquí tenemos la tabla, ¿no? La tabla de cómo ha quedado el historial del partido, ¿verdad? Tenemos ahí pues Chespowa, las felicitaciones del caso por ser el campeón, ¿no? De este torneo. Ahí tenemos a nuestro compañero también Seibon con su segundo puesto. Y ahí podemos ver a los demás puestos, ¿no? Renato Figueirense en el tercer puesto. Cuarto puesto está Best Fighter. En quinto puesto quedó Das. Sexto, Lord Jairo. Séptimo, Brigido Ken. Max Payne, quien también nos acompaña ahora en la transmisión, en el octavo puesto. Noveno puesto, Germán, mira. Murciélago en el décimo. Popeye el Marino, onceavo. Doceavo, Serge. Y ahí en adelante pues podemos ver a todos los participantes, ¿no? De este torneo, que queremos innovar un poco, ¿verdad? Eso de tener a 3 jugadores al estilo King of the Fighters, pierdes a uno, te quedan 2. Creo que ha salido bonito. Torneo TAG nomás. Ah, sí, estaba interesante, ¿no? Así como también los torneos Mirror que sacamos, creo que llamó mucho la atención y como que es algo entre comillas nuevo, ¿no? Porque tú ya estás acostumbrado desde 1992 al Street Fighter, ¿no? Pero estos tipos de torneo como que, bueno, mira, tantos años que han pasado y nunca hubieron este estilo de torneos. Eso es lo bonito de los juegos en general, ¿no? Que nos dan la oportunidad de compartir y conocer inclusive nuevas personas. Qué buenos amigos en general, ¿no? Haber conocido gracias a los juegos en línea, que bueno, para mí eran, no sé, pues cosa de counter o juegos de rol, hasta que llegó el Faikae y que me hizo regresar, me hizo retornar a estos jueguitos, pues, ¿no? De donde nos agarraban a palos si es que no llegábamos temprano a casa. Qué bueno. Así torneo. Es. Yo me acuerdo que salía del colegio, en esas épocas se estudiaba hasta la 1 de la tarde, siendo colegio particular hasta la 1 de la tarde. Pero yo salía y me iba de frente al pinball, jugaba 2 horas más o menos, a veces 3. A mi casa llegaba a 3:30, 4, y con rochabús. Sacaba de mela de rigor. Y jugar pues ahí el Street Fighter, en esas épocas Pac-Mania, Vendetta, Capitán Comando, Avengers, toda el Fénix, ¿no? Los juegos de la época, ¿no? Ahora podemos jugar a muchos de esos en línea gracias al Faikey, y este es uno de ellos, ¿no? El Street Fighter, así como, claro, ¿no? Esto, hay varios juegos más, el King of the Fighters que también tiene una gran acogida. Los precursores, bueno, en este caso el juego en línea yo lo conocí con el Cailera y con el, ¿cómo se llama? El GGPO. El GGPO pues, rompió esquemas en relación a los juegos en línea. Muy buen emulador. Y pues bueno, acá ahora tenemos hasta ahorita el emulador más estable para nosotros, el Faikey 2, aunque tenemos todavía más opciones. Los coferos, bueno, prefieren el, ¿cómo se llama? El ISCO, parece que les corre bien. Pero bueno, aquí estamos para compartir cualquier variedad de juegos. Bueno, en este caso, nuestro querido Street Fighter. Ahora, ¿dónde está la cerrada de llaves para ver los medallones? Para ver las medallas. Más bien hacer una mención especial acá en el tag está nuestro amigo Chespowa, que también es Federico Di Calentonio. Está justo diciendo muy buen torneo. Bien. Felicidades, Federico. Felicidades y gracias por haber participado, ¿no? Me gustaría tenerte aquí, pero justo no No tengo... por favor. Bueno, ya estamos en horario fuera de protección al menor. Ahí está nuestro amigo el Tito, el famoso cerdo melmaciano, está comentando ahí. Llamadita de WhatsApp. No sé si tienen su contacto. Ojo, son las 10:30 hora Perú. No sé qué hora será. México es igual. México es igual, está igualito. Ah, no, pero no es mexicano, es supongo argentino, creo que son 2 horas de diferencia. Puede ser una hora más, no lo sé. Ya bueno, seguro va a ser la meme ahorita. A ver, no sé, Yaksha, a ver, prueba como para ir cerrando. Ya le estoy escribiendo al chat, a ver si se anima a entrar. A ver, ¿me anima a entrar con toda una llamadita? Pido amigos, yo por mi parte, muchas gracias por la invitación, amigos. Excelente torneo y un abrazo a la comunidad de Street Fighter de toda América. Nos estamos viendo, amigos. Muchas gracias. Un gusto, Seibon, de haberte tenido aquí como parte de la producción, como parte del torneo, ¿no? Se agradece bastante el apoyo. Bienvenido cuando tú gustes, las puertas están abiertas y una vez más pues agradecerte, ¿no? El darnos la mano. Bien ahí. Gracias a usted, amigo. Sigamos con estos torneitos de internacionales, nos sirve para compartir, claro que sí, la oportunidad, así que cuenten con todo un apoyo por parte de Chile, que nosotros queremos hacer unidad. Ese es el principal objetivo del juego. Así que es bonito. Muerte la Copa América de los brasileños. Ah, eso tenía que decirlo en algún momento. No, todo vale el total de la difusión del juego. Pero igual, muerta la Copa América. Claro. Eso, amigos. Mañana les pido muchas gracias por todo. Muy bonito torneo. Gracias por todo. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Seibon. Muchas gracias. Cuídese mucho. Listo, Yaksha, a ver, cuéntanos. Tenemos ahí unos minutos extra como para poder escuchar unas palabras de nuestro virtual campeón. Sí, justo lo acabo de invitar a nuestro amigo que hace el Chespowa, pero no entra link, no sé. Voy a preguntarle si tiene problemas. O lo otro es que lo podemos, le hagas una llamada al WhatsApp. Acá tengo su WhatsApp, te lo paso. Claro, eso es lo que está proponiendo hace un momento. A ver, si me pasas el contacto, yo puedo llamarlo, a ver, y probamos. Ahí está. A ver, déjame ver, vamos. Hola. Ahí está, el campeón. Listo, Chespowa, ¿cómo estás? Aquí Jim Kazuya te habla y te felicita. Caramba, qué tal pelea, qué tal, no sé, por un momento te perdimos la fe, te recuperaste. Caramba, qué tal nervios, no sé, ¿qué pasó? Te veíamos haciendo una cosa, ¿qué pasa? Por último vimos, oye, se dejó ganar el último round, ¿qué pasó? Y la verdad que excelente pelea, una peleota, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos. No, lo que pasa es que con Seibon siempre tenemos lag y bueno, eso hasta que me acostumbro y él se acostumbra también. Los dos no jugamos al 100% porque tenemos lag, digamos. Así que de mi parte había mucho rollback y lag, y se trababa. No sé la parte de él, no sé su parte, pero la mía se trababa mucho. No veía su barrida o algunos aduques no lo veía. Yo calculo que a él le pasaba lo mismo que a mí. ¿Te has jugado como el chiquito? Así que bueno, es difícil igual, siempre es difícil, pero me tenía fe, en la segunda me tenía fe porque ya empezó a jugar de otra forma, digamos, más tranquilo y midiendo un poco más. Claro, ahí se notó, ha sacado ahí el calibrador, muy buena jugada. Sí. Una buena remontada. Sí. Claro. Sí, me metió 3-0 la primera. Sí. Y ya no, en el momento no estaba, no sabía qué hacer. Y después, bueno, en la otra ya me tranquilicé un poco y bueno, me salió bien. Quisiera aprovechar un poquito el comentario tuyo o la experiencia que acabas de tener de Chespowa, porque es bueno compartir esto y que sea cada vez más universal, entre comillas, el hecho de utilizar un reglamento que nos ayude a que estos torneos mejoren en torno a divertirnos, porque ese es el objetivo, divertirnos y compartir. Uno de los puntos X que tenemos en el reglamento, el cual cada jugador lo lee y acepta antes de comenzar el torneo, es justamente un poco el tema del lag. Retraso siempre va a haber, puede haber un problema técnico X aquí y allá en la cual no estamos o no somos responsables o no podemos hacer muchas cosas, pero uno de los puntos es, si hay lag, jueguen igual, ¿no? Jugamos igual, va a haber un ganador seguramente y vamos a sentirnos contentos, alegres, vamos a divertirnos, que es lo que vale, ¿no? Te felicito por eso que acabas de decir ahorita, que sí había un poco de lag, pero en ningún momento tú dijiste nada, te acomodaste, jugaste, bueno, y salió adelante, obviamente, ¿no? Obviamente yo sí, yo me enojo con el lag, por ejemplo. Pero no puedo hacer, no puedo hacer otra cosa, digamos. Yo le he dicho a Seibon, le digo que había mucho lag la primera, pero bueno, no queda otra que seguir jugando. Esas son las reglas y hay que aguantárselas. Ahí está, tú lo acabas de decir, pues, hay que aguantarse. Pero bueno, como dice, hay que seguir adelante. Además, no se lo tomen tan a pelo todavía, es un juego, diviértanse, ¿no? Tomárselo muy personal genera esas molestias, ¿no? Con las puras te van a hacer daño. Claro, claro, la idea principal es pasarla bien y divertirse y hacer amigos, es la idea principal, digamos. Claro, ya en el próximo torneo que sorteamos $10.000 para el primer puesto, ahí sí te la tomas a pecho. Claro. Ay, sí, sabes. Rompo todo, si hay la... Pero para ese torneo, como va a estar bien premiado, los requisitos para inscribirse es, tienes que tener fibra óptica 500 megas, si no, no te matriculas. No, pero ¿por qué le dices? Para que no haga lag. Iba a ser el premio de la Copa América Perú, pe. Ya la soplé. Ya los brasileños como la... No, los brasileños en general no. Bueno. Igual voy a renegar con ellos, pero... sigan jugando. Listo, pues. A ver, Yaksha, ¿algunas palabritas por ahí? No, que todo muy bien, con este primer torneo donde se aplican el nuevo reglamento y he visto los comentarios, que la gente le ha gustado un poco la organización y todas las líneas que hemos seguido, ¿no? No hemos sido tan drásticos tampoco, ¿no? Con a rajatabla, con la permisividad, pero... En pro de que todo salga bien y que la gente se divierta. Claro, ya poco a poco se va a ir afinando eso, ¿no? Claro, nada es perfecto. Bueno, está perfecto lo que han hecho. Así tiene que ser, con horario, con 10 minutos de tolerancia y que se respete, porque hay rivales que están esperando o dejan de comer o dejan de hacer algo para jugar y el otro no aparece. Sí, eso, es verdad. Es el respeto, ¿no? Ocupar su tiempo, por supuesto. Eso, por eso, eso quizás también es una de las cosas que me causa un poco de ira, algo así, ¿no? Voy a llamarlo de una forma. Personas que se comprometen a algo, digamos, a la ligera, pues. Y no es, ¿no? O sea, si bien es cierto, es un juego y todo eso, pero estás, digamos, comprometiéndote a participar, por lo tanto manejas un horario y lo cumples, ¿no? Y si no puedes, pues no puedo. Así de simple, hay varios torneos que se van a dar. Así que contra la vida, nomás. Claro. Ah, además hay que tener en cuenta que en otros países es otra hora o más tarde. Claro, para la diferencia de la área, ¿no? Por ejemplo, contigo, creo que son 2 horas de diferencia, tú ya debes estar durmiendo. No soñar, aquí son, claro, son 12:45. Es casi la 1 de la madrugada, ya para el lunes la mayoría trabaja, y así que ya deberían estar descansando, pero acá te están acompañando, y pues te agradece por ello también, ¿no? Este cumplimiento con los torneos que vamos a realizar. Excelente. Bueno, para despedirnos pues, muy agradecidos a todos por la acogida, a cada uno de los jugadores que se han inscrito y de buena fe y con todas las ganas de seguir con este juego que nunca muere y que la escena siga adelante y compartir y divertirnos. Es que creo que cerramos un capítulo más, ¿no? de Yaksha Games con este torneo internacional TAG Team. Muy agradecido a todos por vernos. Escuchamos tus palabras, Chespowa como para despedirnos, ¿no? Y luego los otros dos participantes que tenemos acá en línea. Un gusto. Chespowa, te escuchamos. Bueno, la verdad que excelente torneo. Me gustó porque no es común un torneo así de tres players. No es común, está muy bueno como iniciativa. Y lo que me gustó también son las reglas que pusieron, que se respetaron todas. Y salió todo bien, fue rápido. Lo único que sí, por ejemplo, la final de Winner, la primera, yo creo que tendría que jugarse a la altura de la última para que no espere tanto el finalista, digamos, ¿no? No por mí, no digo por mí. Para mí siempre he pensado eso, porque hay finalistas que se duermen o se van o empiezan a tomar, por ejemplo, y ya cuando juegan la última ya están. No claro, se puede. Una sugerencia hacer avanzar, o sea, la intención era terminar un poco rápido lo de Winner para seguir con las luces, pero también hay que aprendemos a manejar las cosas en paralelo. Sí, pero la verdad que no está muy bueno, me gustó mucho. Yo hace varios días que no juego, pero me quería inscribir porque me parecía muy buena la idea, estaba muy buena. Muy bien, buenos comentarios. Bueno, excelente. No, entonces, bueno, ya vamos a finalizar la transición. Agradecemos a todos los participantes que se inscriben en el torneo y pues nos vamos a ver en la próxima, ¿no? Vamos a ver qué nuevos torneos vienen. Estén atentos acá al canal. Buenísimo. Excelente. Bueno, y lo último. Sí. Lo último, bueno, saludo a todos que me apoyaron, los que me saludaron, y gracias por este torneo que estaba muy bueno. Nada más, saludo a todos. A ti por participar y darnos este gran espectáculo. Aquí desde Yaksha Games cerramos una transmisión más de las muchas que se vienen, ¿no? Atentos que se vienen muchas sorpresas más. Y bueno, muy buenas noches, creo, ¿no? Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense. Muchas gracias. Bye. Bye.